Es que es... Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Madrid. Y no solo Madrid. Muy buenas noches a España y a todos los rincones del mundo que hoy nos miran con tanta ilusión, porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. Gracias. Libertad. Siempre, siempre. En primer lugar, también, sobre todo lo más importante ahora, es recordar a todas las personas que han perdido algunos seres queridos por la pandemia, por otros motivos, a todas las personas que aún se están curando en algún hospital, aquellas que están solas, aquellas que han perdido su empleo, su negocio o su empresa. Han sido los dos años más difíciles que habíamos ni siquiera imaginado. Y, sin embargo, jamás la sociedad madrileña y la sociedad española habíamos estado tan unidos. Y vamos a seguir así para adelante, con libertad, con concordia y gobernando para todo el mundo y demostrando que las instituciones están para eso, para ser respetadas, para gobernar para todos, defendiendo que esa separación de poderes y que esa forma de gobernar con opulencia y con hipocresía desde la Moncloa tiene los días contados. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Gracias a todos por haber ido a votar. Gracias a todos, a las personas mayores, a las personas que tienen problemas de movilidad reducida, a las personas que han venido desde otros rincones del mundo a votar a su casa, a los interventores, a los apoderados, a las personas que han estado en las mesas. Gracias a todos por daros vuestra confianza. Gracias por haber hecho historia. Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. ¡Hoy empieza de nuevo! ¡Hoy empieza de nuevo! Espero que los tabernarios hayáis pasado un buen día. Yo también. Porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida. Por eso el sanchismo no entra en Madrid, porque no se puede dirigir, porque no se puede controlar, porque no se puede imponer, porque la libertad implica que una persona pueda empezar una y mil veces de cero y tener oportunidades para los jóvenes, dar seguridad a los mayores. Eso es libertad, que nos lo querían quitar. La libertad también es el respeto a las diferencias, a la persona. No hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales. No se puede hablar por todos, no se puede cerrar todo. Y decir, aquí tienes una paga que sacaré adelante tus vidas porque vas a hacer una cola a la que me vas a deber. Vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero mañana otra vez a trabajar, a madrugar, a pelear. Merece la pena. Pasión por la vida. Y sobre todo, porque no hay nada más importante, los dos bienes más preciados que tiene el hombre son la vida y la libertad. La libertad y la vida. Y libertad significa llevar una bandera de cualquier color y que te respeten. Y libertad significa que si eres un cocinero famoso, si eres un cantante con una gran reputación, si eres un productor de cine o un filósofo y dice votar a un lado o al otro, se le respeta, se le reconoce. Libertad es llevar una pulsera que dice libertad sin tener que ocultarla.
Libertad significa empezar cada mañana a la manera de cada uno. Y por eso el sanchismo no lo ha entendido. Lo han intentado todo. En los tribunales intentaron impedir estas elecciones. Intentaron por todos los medios que no diéramos mítines, que no habláramos, que no nos expresáramos en libertad. Han intentado usar la justicia, todas las instituciones, han acorralado a la prensa, hemos sido apercibidos por instituciones a nivel internacional. España es otra cosa, señor Sánchez. España empieza en Madrid. Y cuando decimos que Madrid es España, es porque aquí viene lo mejor de cada rincón del mundo a vivir en paz y en libertad. Desde el primer día. Y se es madrileño de Portugal, y madrileño de Venezuela, y madrileño de Colombia, madrileño de Cuba, madrileño de Córdoba, madrileño de Chamberí, madrileño de La Coruña, madrileño. En definitiva, una forma de vida a la madrileña, claro que sí. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra confianza. Os prometemos 2 años de gobierno en libertad para bajar impuestos, para proteger la educación pública, privada, concertada y especial, para cuidar nuestra sanidad, para cuidar todo lo grande que hemos construido entre todos. Así que no os vamos a defraudar, vamos a gobernar con respeto y sobre todo, y vuelvo a repetirlo una y mil veces, siempre por delante con la bandera de la libertad. ¡Viva Madrid! ¡Y viva España! Así está celebrando la dirección del Partido Popular la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones regionales en Madrid. Han recibido a la candidata a la presidenta al grito de Ayuso, Ayuso. Primero la ha presentado Pablo Casado y después ha tomado la palabra Díaz Ayuso reivindicando los principales ejes de la campaña electoral. El primero, Ayuso contra Sánchez. El segundo, la libertad. Y el tercero, la bajada de impuestos. Pablo Casado anuncia, esta victoria de Díaz Ayuso en Madrid es el principio de un giro estratégico. Dice el líder del Partido Popular que esto es el principio del fin de Pedro Sánchez en la Moncloa y llama a repicar el triunfo de Díaz Ayuso en Madrid en el resto de las comunidades autónomas. Un primer titular. Bueno, la receta, tú la has dicho, pues claramente la ha reafirmado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el antisanchismo, la madrileñidad a nivel político y a nivel social contra lo que para ella es el sanchismo, claramente la bajada de los impuestos. Y luego, yo tengo que reconocer, me ha gustado mucho su discurso, este llamamiento realmente a que todos los que vivimos en Madrid, pues somos de Madrid. Y voy a hacer un apunte, el otro día escribí un artículo en El Mundo en el cual hablaba de cómo se ha visto fuera el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de cómo Madrid en un cierto sentido se ha reforzado también en el extranjero. Recibí muchas críticas porque mucha gente me criticó el hecho que, pues en realidad fuera se ha criticado, no es verdad. En muchos países, como en Italia, no se ha criticado lo que ha pasado en Madrid, porque los números de la pandemia al final no han sido peores que los de otras capitales, como Roma, como París, como Londres. Y esta es una realidad, es una realidad. Por lo tanto, es una apuesta muy arriesgada la que se ha hecho aquí en Madrid y que al final pues le ha dado razón. Y este es un hecho. Y ahí están los resultados. Bueno, vamos de la sede del Partido Popular en la calle Génova a la calle Bambú, a la sede de Vox, donde justo cuando acaba de concluir el discurso de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso, tienen ya todo preparado en la sede de Vox para que comparezca ante los simpatizantes la candidata de Vox, Rocío Monasterio. El pueblo de Madrid, por haber votado a favor de la seguridad y la libertad. Esta es una campaña difícil, lo saben todos ustedes, lo hemos dado todo y este es el comienzo de un cambio de rumbo para toda España. Nosotros hemos cumplido con lo que dijimos, somos clave, hemos cumplido con frenar a la izquierda, con sacar a la izquierda del Gobierno de Madrid, que no pudiera estar la izquierda en el Gobierno de Madrid, que era nuestro objetivo y por eso estamos plenamente satisfechos.
Quiero felicitar a la señora Díaz Ayuso por sus resultados y nosotros lo que creemos y queremos transmitir es que, bueno, en los próximos días facilitaremos la investidura como presidente de la señora Díaz Ayuso. No tiene que haber ninguna duda en esto. La señora Díaz Ayuso tendrá que elegir entre Vox o una abstención del PSOE. Ahora mismo la decisión la tiene ella. Vox es decisivo, hacen falta los votos de Vox para que no entre la izquierda en Madrid, hace falta los votos de Vox para hacer las políticas de prosperidad, de libertad, de seguridad y de protección a la familia, que es lo que defendemos, y durante estos 2 años serán decisivos nuestros votos para absolutamente todo. Pero lo más importante de todo es que nosotros hemos cumplido con el pueblo de Madrid de frenar a la izquierda, que ya sabemos lo que trae, y los resultados de la izquierda pues ya los han visto ustedes, ¿no? El gran fracaso del PSOE de Sánchez y el gran fracaso de la izquierda que no ha entrado en Madrid. Muchas gracias. Concluye la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, de Rocío Monasterio en la sede de Vox, advirtiendo a Isabel Díaz Ayuso de que Vox es clave para que consiga la mayoría absoluta. Una comparecencia muy corta. Porque ahora mismo comparece, me están diciendo mis compañeros, Santiago Abascal. Ahí lo tiene. Del 80%, el pueblo de Madrid ha derrotado sin paliativos al Frente Popular, al Frente Socialista y Comunista, que ha pactado con todos los enemigos de España, del orden constitucional y de la libertad. El vicepresidente de Pedro Sánchez ha quedado en último lugar durante estas elecciones, en las que ha protagonizado fundamentalmente la violencia y la incitación al odio. Y esa es otra noticia extraordinaria que no solo celebra Madrid, sino que celebran todos los españoles. Asistimos también a un fracaso personalísimo de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español, que se ha visto devorado por el extremismo. Estamos convencidos de que en el Partido Socialista se abrirá a partir de ahora una profunda reflexión sobre las consecuencias de haber pactado con todos los enemigos del orden constitucional, de la nación y de las libertades de los españoles. En segundo lugar, queremos felicitar efusivamente a Isabel Díaz Ayuso por su extraordinaria victoria durante estas elecciones. En un contexto de ataques por parte del Gobierno, en un contexto de confrontación y en un contexto, por lo tanto, políticamente durísimo. Damos por buenos los resultados de Vox en estas elecciones. Estamos todavía pendientes del recuento y pueden bailar algunos escaños. Son unos buenos resultados para Vox, pero son unos excelentes resultados para España, porque hoy se ha producido una contundente derrota del Frente Popular. Quiero, en el día de hoy, como no podía ser de otra manera, mostrar mi especial orgullo por los resultados de Vox, por el trabajo inmenso de nuestros militantes, por el apoyo emocionante de tantas personas estos días en los pueblos de Madrid, en los barrios de Madrid, de tantas personas que han permitido a Vox protagonizar la campaña más multitudinaria, con la mayor movilización que ningún partido ha podido demostrar durante estas elecciones. En un contexto de extraordinaria dificultad, en un contexto de polarización política, pero lo que es peor, en un contexto de censura, se ha intentado acallar a Vox con juntas electorales, con fiscales de partido, en un contexto de demonización por parte de la mayoría de los medios de comunicación, que han querido convertir a Vox en el enemigo público número uno, y en un contexto de violencia a la que se ha incitado desde el Gobierno y también desde los medios de comunicación, con la demonización de nuestro partido, de nuestras ideas y de nuestros planteamientos. Y en ese contexto, Vox ha resistido, Vox ha crecido y Vox será decisivo durante los 2 próximos años en la Comunidad de Madrid. Queremos agradecer al pueblo de Madrid su extraordinaria movilización, con una participación
de carácter histórico, pero también queremos agradecer su conciencia cívica y su conciencia nacional y patriótica por haberse movilizado de una manera extraordinaria frente a los enemigos del orden constitucional, de la nación y de la libertad, y por haberse movilizado frente a ese vicepresidente de Pedro Sánchez convertido en vulgar contratista de matones para reventar los actos políticos de otros partidos y para atacar a nuestros servidores públicos, al Cuerpo Nacional de Policía. En un contexto, y añado a lo anterior, gravísimo de corrupción en estas elecciones, en las que el Ministerio del Interior no solo ha amparado la violencia contra Vox, sino que ha ocultado la detención de dos sicarios de Pablo Iglesias, que fueron los responsables de la violencia contra Vox y contra la policía en Vallecas, en un contexto de montajes balísticos y de ocultación de las detenciones que afectaban a uno de los partidos que concurrían a las elecciones. Creemos también que estas elecciones consolidan un cambio de ciclo político en España. Vox es un partido que se ha asentado en todo el territorio nacional, que está obteniendo cada vez mejores resultados. Un partido consolidado en toda la nación, desde el País Vasco hasta Andalucía, desde Cataluña, donde acabamos de protagonizar un extraordinario resultado electoral, hasta la Comunidad de Madrid en estos momentos. Vox es un partido que en las peores circunstancias ha conseguido consolidar sus expectativas y representar cada vez a más españoles, lo que nos da fuerza para decir que Vox afronta este cambio de ciclo político saliendo a por todas en las próximas elecciones generales, que Vox tiene la intención de ganar y de ser la primera fuerza política del país en cuanto el Gobierno devuelva a los españoles la palabra que les ha robado con mentiras, con un Gobierno ilegítimo que mintió para acceder a las urnas y que nos ha conducido a los españoles a la ruina y a la muerte en mitad de esta epidemia, además de las restricciones brutales de libertades. Creemos también que estas elecciones demuestran que los españoles quieren claridad y que los partidos que se han comportado con dudas, con complicidad o que han sido colaboracionistas han desaparecido del mapa político. Esperemos que esto sea una lección para todos los políticos en España. Vox es un partido que se manifiesta con extraordinaria claridad. Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero Vox es un partido que ha dicho a los españoles que mantiene y que mantendrá una distancia infinita con el Gobierno de Pedro Sánchez. Todo ello nos lleva a la reflexión que ya venimos haciendo hace mucho tiempo y es la de exigir inmediatamente elecciones generales, porque hace mucho tiempo que el Parlamento Nacional ya nos representa al conjunto de los españoles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. En estos momentos nuestra compañera, bueno, pues están saliendo. Carolina Moya, justo estaba viendo a Díaz Ayuso saliendo. Adelante, Carolina. Estáis viendo, sí, justo en la entrada. Estábamos intentando meter el micro, pero seguridad nos ha apartado, lo intentaremos un poquito más tarde. Han salido Pablo Casado, Almeida e Isabel Díaz Ayuso justo a la puerta de Génova, detrás del escenario, a saludar y se están metiendo hacia la calle Génova. Puede que esto termine siendo una auténtica locura, no sé muy bien cómo van a salir. De hecho, por aquí mucha gente de seguridad está diciendo que no, que se vengan para acá, que puede ser una auténtica locura, Silvia, porque hay mucha gente, es cierto, y de hecho ahí estáis viendo cómo se desata la locura de la gente, que ven cómo se acercan Casado, Almeida y Ayuso a la parte exterior. Silvia, no sé si lo veis, claro, porque justo desde el otro ángulo. Sí, en este momento, claro, lo que estamos viendo es que Díaz Ayuso está saliendo, la gente se está arremolinando en torno a ella, cuando justo los simpatizantes casualmente ya estaban bajando hacia Colón, pero no, hay. Están aguantando para saludar a Díaz Ayuso y para felicitarla, ¿verdad? Efectivamente. Eso es. Están todos arremolinándose en torno a ella para felicitarla, para hacerse una foto, para saludarla. Ya hemos comprobado en estos días de campaña que por donde ella pasaba había muchísima gente que quería acercarse personalmente a ella y eso es lo que estamos viendo en este momento. El problema es que también estamos los medios de comunicación aquí, más la seguridad.
más, bueno, en fin, de hecho nos están metiendo para adentro porque van a intentar traerlos otra vez hacia atrás, porque lo cierto es que es un poco una locura. Vamos a intentar acercarnos un poquito, Silvia, para ver si podemos meter el micro. Es que, claro, desde la cámara exterior de Génova se está viendo el mogollón del que nos hablabas, que se está formando. Mira, vuelve a entrar. Eso es, eso es. De hecho, mira, vuelve a entrar otra vez para adentro. Vamos a ver si conseguimos entrevistarla. Presidenta, podemos hacerle dos preguntas muy rápidas. ¿Qué tal? Muy buenas, pues aquí estamos. ¿Satisfecha? Estoy muy contenta, la verdad, y muy orgullosa de que estos dos años de trabajo, bueno, pues ya se vean materializados en este resultado que nos permite seguir gobernando en Madrid, hacerlo con, bueno, pues con confianza. Tenemos unos problemas con esa señal, pero vamos a recuperarla inmediatamente porque tiene nuestra compañera Carolina Moya a Isabel Díaz Ayuso, la vencedora de la noche. Había salido un momentito hacia la calle Génova y ya nos decía, Carol, mira que estaban diciendo el personal de seguridad que no lo hiciese. Impuestos en pocos días. Y bueno, pues podré tener un gobierno en libertad para tomar decisiones que creemos fundamentales ahora en esta etapa donde, sobre todo la economía, es fundamental y aún hay muchas personas que tienen que seguir pulsando contra el virus. Estamos en directo para La Sexta. ¿Ha podido hablar con Vox en esta noche de elecciones o en el día? No, en realidad es que no tengo tiempo todavía para nada, porque como estamos con las prisas para irnos todos a casa y cumplir el protocolo y acabamos de saber todavía los últimos escaños que están llegando, pues no, pero vamos, hablaremos todos. Bajar impuestos, lo primero, el IRPF. Pues nos vamos ahora pitando, a ver si llegamos todos a casa a las 11. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguno de los líderes regionales del PP, no con Ayuso, que ya hemos estado con ella? Bueno, hay aquí varios y esta mañana y ayer hablé con casi todos porque estamos evaluando el Real Decreto que ha salido sobre las medidas a aplicar en materia sanitaria, que no entendemos por qué no hacen el cambio de la pandemia para poder combatir el virus, pero bueno, creo que hoy ha sido un buen ejemplo de que la sociedad española censura la gestión que ha hecho de la pandemia al gobierno central y pues avala lo que hemos defendido siempre desde las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. ¿La estrategia de Casado va a ser ahora como la de Ayuso para conseguir una victoria tan contundente cuando haya elecciones? La estrategia del Partido Popular es esta, es defender la libertad, que es como se llamó mi convención hace dos años, y es lo que dijimos cuando hace dos años celebramos aquí también los gobiernos de Almeida y Ayuso. Muchas gracias. Vamos a ver, Silvia, si conseguimos acercarnos al alcalde, que también está en esa escalera. Aquí cada vez más gente y es un poco complicado moverse, como supongo que estáis viendo, pero vamos a ver si conseguimos acercarnos. Carol, la que se ha formado en un momento, estamos viendo sube también. Cómo tu cámara está elevando. Sí, está con la cámara en alto, con los brazos en alto, porque es que es imposible movernos aquí en un momento, en cuanto que han visto que Ayuso bajaba, todas las cámaras evidentemente se han acercado hasta la puerta principal, los que estamos acreditados dentro, evidentemente nos hemos quedado dentro y los que estaban fuera, y aquello se ha convertido en un momento en una pequeña locura, porque entre los simpatizantes del partido, los políticos, nosotros, la seguridad, pues ha sido realmente complicado. Y aquí seguimos, detrás de ellos, a ver si conseguimos acercarnos al alcalde, aunque yo creo que va a ser complicado porque ya han subido, los han metido a todos para adentro. Yo creo que se dirigen hacia la rueda de prensa, supongo que hacia la sala de prensa, supongo que saludarán a los periodistas también ahora en un momento. Y aquí estamos subiendo las escaleras y esperando. Esta es la sala de prensa donde habitualmente comparecen. Vamos a ver si es que finalmente lo hace ahora algún miembro más del Partido Popular. Pues muchas gracias, Carol. La que se ha formado en un momento, decíamos, porque ha salido Díaz Ayuso acompañada de Pablo Casado. Los miembros del equipo de seguridad les decían, no salgáis, no es buena idea. La gente se estaba yendo en ese momento de la sede de Génova, justo se estaba dispersando porque, ya decíamos, habían salido al balcón, habían vuelto a entrar y, en fin, se estaban dispersando para regresar a casa antes del toque de queda. Y, en fin, han vuelto en cuanto han visto que Díaz Ayuso y Pablo Casado salían y ahí se ha formado pues ese barullo, ese mogollón, y algunos incluso han aprovechado para entrar. Claro, los periodistas, que tampoco perdemos la oportunidad, pues ahí estaba Carolina Moya directamente intentando sacar unas declaraciones a Díaz Ayuso. Bueno, se incorpora
a esta mesa de análisis Ignacio Jurado, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Oxford y también profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenido, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, un titular de esta noche electoral. Bueno, el titular yo creo que es que Ayuso arrasa, yo creo que ese es el titular y totalmente innegable de la noche. Las encuestas nos daban este escenario como un escenario probable, pero aún así yo creo que viendo los resultados es algo realmente espectacular. Estamos hablando que el Partido Popular tiene un 44% de los votos, que es un resultado de antes de la transformación del sistema de partidos. Estamos volviendo en Madrid y no teníamos un resultado así desde hace 10 años. Bueno, es que de hecho, Ignacio, nos estábamos preguntando si este Partido Popular en Madrid recuerda al Partido Popular de las mayorías absolutas históricas y si poco a poco está volviendo a esa formación. Bueno, desde luego en términos de conseguir acaparar todo lo que es el espectro desde el centro hasta la derecha, innegablemente por fin lo ha conseguido, es algo que a lo que aspira el Partido Popular. Vamos a ver, si miramos el resultado, miramos las últimas elecciones autonómicas, teníamos que el Partido Popular estaba en un 23% de los votos, Vox tenía 13 y Ciudadanos tenía 19. Ahora está, no solo es que el PP esté en 44, sino que es que el siguiente partido en la derecha es Vox, que está en el 9, es decir, ahora mismo tiene 4 veces más votos que el siguiente partido del bloque, y Ciudadanos se convierte en un partido totalmente irrelevante. El paso que ha dado el Partido Popular en acaparar todo el espectro desde el centro hasta la derecha en Madrid es, yo creo que es muy impresionante. Sí, ha barrido, ha fagocitado prácticamente los escaños de Ciudadanos que directamente se los incorpora Isabel Díaz Ayuso. 86,0% del voto escrutado. Las imágenes que están viendo en directo corresponden a la sede de Vox en la calle Bambú. Acaba de comparecer ante los medios de comunicación Rocío Monasterio, después Santiago Abascal, y ahora se espera que salgan al balcón para celebrar la victoria. Ellos insisten en la victoria contra Pedro Sánchez y además en un mensaje al Partido Popular. Vox es imprescindible para que Díaz Ayuso forme gobierno. ¿Cuál es el ambiente allí en la sede de Vox? Julio Nieto. El ambiente lo estáis viendo, es un ambiente festivo, están cantando permanentemente desde hace aproximadamente una hora y media que hemos llegado aquí. Al principio había mucha gente joven, se ha ido incorporando cada vez más gente y efectivamente ya han escuchado el discurso de Santiago Abascal que ha dado el interior de la sede a través de la megafonía que se puede ver fuera, pero todo el mundo está esperando a que salga, ya lo podéis ver, prácticamente no cabe nadie, la calle ha sido cortada por la policía desde hace ya bastantes horas. Es prácticamente imposible aparcar en muchos kilómetros a la redonda, mucha gente que ha venido en taxi, caminando, y como veis, bueno, pues son miles de personas las que están festejando este resultado y esperando a que efectivamente los protagonistas, Santiago Abascal y suponemos también Rocío Monasterio, salgan a este escenario que se ha montado en la calle Bambú, una calle no muy ancha, una calle pequeña, y como podéis ver, completamente llena y de gente celebrando esta victoria que dicen ellos. Vamos a acercarnos al Hotel Princesa Plaza, donde Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista, está a punto de comparecer ante los medios de comunicación. Ya anuncian que va a ser una comparecencia ante la prensa sin preguntas. Comparece Ángel Gabilondo, rodeado por su equipo, que irrumpe en aplausos. Ya saben ustedes que el Partido Socialista está viviendo la noche en dos sedes. La dirección en Ferraz, los socialistas madrileños, en este Hotel Princesa Plaza del número 40 de la calle Princesa. Buenas noches. Muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer a quienes han hecho posible estas elecciones que se hayan desarrollado, no tanto me refiero a su convocatoria, sino al desarrollo de las mismas, que se haya desarrollado con absoluta normalidad y en un clima adecuado para adoptar decisiones, que es de lo que se trata. Yo siempre he intentado, desde luego en este tiempo, y siempre afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos, que me parece lo más decisivo. He tratado también de ofrecer y he ofrecido propuestas sosegadas para que pudiéramos ver cómo
vernoslas con los problemas de la ciudadanía. A veces he tenido dificultades para abrirme paso, para abrir paso, las hemos tenido para plantearlas sosegadamente. Obviamente no lo he logrado, no lo he logrado, a la vista de los resultados, y lo lamento. Me hubiera gustado conseguirlo, sinceramente, porque esos problemas están ahí y yo espero que entre todos, cada uno desde donde nos corresponda, afrontemos y resolvamos esos problemas. No ha sido así. Yo no he sido capaz de abrir esos espacios para un debate sosegado. Todos nosotros lo hemos buscado e intentado. Parece que las cosas han ido planteadas en otros términos y no descalifico a nadie porque haya sido así. Nosotros hemos entendido y siempre hemos entendido que lo primero son resolver los problemas de la ciudadanía y lo seguiremos haciendo. Seguiremos trabajando como yo creo que ha de hacerse para evitar la confrontación, la crispación, la tensión. Madrid no necesita eso. Madrid necesita estar unida, todos, todas los madrileños y madrileñas, porque tenemos un desafío muy grande en medio de una pandemia y además que necesitamos una gran recuperación social y económica y vamos a seguir luchando por eso, estemos donde estemos. Yo soy Ángel Gabilondo. Y este es el Partido Socialista Obrero Español. Seguimos pendientes de la rueda de prensa, de la declaración de Ángel Gabilondo, que se echa a la espalda literalmente la responsabilidad de la derrota del Partido Socialista en Madrid. Vamos a acercarnos a la que ahora mismo empata en escaños el Partido Socialista, 24 Partido Socialista, 24 más Madrid, empate en escaños de las dos fuerzas políticas. Vamos a seguir pendientes de las declaraciones de Ángel Gabilondo en la sede de ese hotel y vamos a acercarnos ahora mismo a la sede de Ciudadanos en Ventas. 26 escaños se dejan, quedan fuera de la Asamblea. Y para los españoles es un mal resultado para un proyecto que yo he defendido en esta campaña en nombre de mi partido y de muchos afiliados y de mucha gente de centro, que es un proyecto de unión y de concordia. Asumí este reto y sabía que me enfrentaba a una situación difícil, sabía que tenía que conseguir convencer a mucha gente de que en España debemos seguir apostando por la concordia, por la unión, por la convivencia. Lo hice pensando, sabiendo que hacía lo correcto y hoy, ahora mismo, y a pesar del mal resultado electoral, sigo pensando que es lo correcto. Y voy a seguir trabajando por hacer esto que creo que es lo correcto. Y vamos a seguir trabajando desde este partido, desde Ciudadanos, porque sabemos que esto es lo correcto. La convivencia, la moderación, la concordia, la sensatez, el pragmatismo, el ser antídoto de los extremos, de la crispación, de la polarización. Sabemos que esto es el futuro de España. Y aunque el resultado de esta noche sea un mal resultado, mañana nos vamos a levantar para seguir trabajando por lo mismo. Sigue siendo el mejor camino. Sigue siendo verdad que la sanidad pública y la educación pública son el camino para Madrid. Y sigue siendo verdad, muy especialmente, que tantas personas que hay en Madrid que están en situación de necesidad, de dificultad, no sentirán jamás el desamparo mientras exista el Partido Socialista Obrero Español. Jamás. Y estemos donde estemos, nos seguirá doliendo que haya
las llamadas colas del hambre, nos seguirá doliendo que haya desigualdad en Madrid, nos seguirá doliendo que haya pobreza en Madrid, y lo que quiero es desear a quienes gobiernen esta comunidad que no olviden eso jamás, que no hagan con eso frivolidades expresivas y que tengan siempre la percepción de que la realidad no cambia ni siquiera por unos resultados. Los resultados lo que hacen es más bien mandar, enviar el mensaje de que lo que hay que hacer es trabajar para cambiar y transformar esa sociedad, para lograr las reformas, transformaciones y regeneraciones que sin duda precisa. Acierto, por tanto, le deseo al gobierno acierto, acierto para afrontar la pandemia. Le deseo acierto para la recuperación económica y social. Pero también le señalo que nosotros representamos un modelo distinto, que creemos en un modelo distinto en lo que tiene que ver con las políticas que hay que hacer en Madrid y que las defenderemos desde donde estemos, con toda determinación y con toda democracia, con toda la fuerza democrática para hacer valer aquello que consideramos que no solo forma parte de un pasado, sino que sigue siendo hoy vigente. Ningún ciudadano superior al otro, ninguna ciudadana superior a la otra. Y por eso, desde la tristeza, que no nos importa expresar en público, pero desde la entereza, que tampoco tenemos temor a mostrarla, con esa tristeza, repito, analizaremos, reflexionaremos, veremos qué es lo que podemos hacer para ser más, dar mejor respuesta a lo que quiere la sociedad de Madrid, pero ha sido un orgullo ir, y sigue siendo un orgullo, estar representando al Partido Socialista Obrero Español. Yo os quiero agradecer a quienes estáis aquí, formamos todos verdaderamente un proyecto que está aquí, que está vivo. Dentro de 2 años nos veremos de nuevo en las elecciones. Estoy seguro que en estos 2 años vamos a mostrar la vitalidad, hacer ver hasta qué punto somos capaces y analizar aquello que tenemos que reorientar. Pero repito, felicidades a quienes han logrado mejores resultados y nosotros, con toda humildad, seguiremos luchando por aquello que creemos. Muchísimas gracias. Vamos a acercarnos ahora a la sede de Ciudadanos en Ventas. Sigue compareciendo Edmundo Val. Con concordia, otra vez, con un mensaje de unión. Y no caeremos en el enfrentamiento, ni en la polarización, ni en los insultos, donde nos quieren llevar otros. Estaremos donde siempre, donde la gente nos quiere. Así que nos emplazamos para dentro de 1 año y medio estar otra vez en el Gobierno de Madrid. El Gobierno de Madrid es peor, va a ser peor sin nosotros. Y allí nos vais a encontrar haciendo propuestas y con un debate político serio, maduro, el de Ciudadanos. Por supuesto, muchísimas felicidades a todos los que han ganado estas elecciones y en particular a Isabel Díaz Ayuso, que ha sacado un resultado espectacular. La he llamado hace un rato, no se podía poner, pero es comprensible que tendrá muchas llamadas desde aquí, desde estas cámaras, delante de los medios de comunicación. Felicidades al Partido Popular y felicidades a Isabel Díaz Ayuso. Se nos han juntado a la vez varias comparecencias. La de Edmundo Val, para explicar, para encajar la derrota del partido que desaparece de la Asamblea de Madrid y que pierde 26 escaños. Están viendo en las imágenes a Ángel Gabilondo abandonando la sala de prensa de ese Hotel Princesa Plaza en el que los socialistas madrileños están viviendo esta noche electoral. Y por el otro lado tienen a Santiago Abascal compareciendo en el balcón de la calle Bambú, en la sede de Vox, ahora mismo comparece ante los simpatizantes que se han reunido allí. En mitad del ataque de la Fiscalía corrompida,
en mitad de la demonización de los medios de comunicación que han procurado a Vox los peores editoriales y han callado prácticamente en su mayoría ante la complicidad de Sánchez con su contratista de matones. Por cierto, dos de ellos detenidos durante todo el proceso electoral y en un acto de corrupción ocultadas esas detenciones al pueblo de Madrid. Gracias a todos vosotros, gracias a los servidores públicos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil también, que en el Madrid rural nos han protegido. Servidores públicos a los que ya les anunciamos que concluimos este acto en dos minutos para cumplir con esas normativas ante las que estamos en completo desacuerdo, pero que respetamos porque respetamos las leyes y que vamos a combatir impidiendo que el gobierno de la Comunidad de Madrid siga adelante con las restricciones, con los toques de queda y con cualquier decisión que impida a los madrileños vivir en libertad y recuperar su prosperidad. Reitero nuestra gratitud emocionada. Os decimos con el corazón en la mano que no habríamos podido obtener este resultado en estas elecciones de no haber sentido vuestro aliento y vuestro cariño durante todos estos días tan difíciles para nosotros. Lo que ha habido que soportar en las calles, lo que Rocío ha tenido que soportar en los debates. Vamos a la sede del Partido Socialista en Ferraz, porque en estos momentos comparece José Luis Ábalos, secretario de organización del partido. Gracias a ellos por su confianza. En este capítulo de agradecimientos también quisiera trasladar un reconocimiento muy especial a quienes han trabajado en esta durísima y atípica campaña, con mención expresa a los interventores y apoderados del Partido Socialista que han seguido a pie de urna esta jornada electoral. Gracias a todos ellos, a todas ellas. Como saben, estas han sido unas elecciones con una alta participación, ampliamente superior a los comicios autonómicos anteriores. Una jornada que, en una situación enormemente complicada, se ha desarrollado con normalidad, con gran civismo, lo que demuestra la madurez democrática de los ciudadanos, pese a una campaña crispada y bronca que ha incluido hechos que nunca habíamos vivido en este país. No son unos buenos resultados para el Partido Socialista de Madrid. No quiero poner paños calientes. No hemos sabido atraer a todo nuestro electorado ni escapar a la polarización en la que se ha desarrollado esta campaña. Desde ahora mismo, el Partido Socialista de Madrid empieza a trabajar para conseguir alcanzar la confianza de la mayoría. Estas han sido unas elecciones innecesarias. Díaz Ayuso era presidenta y tras estas elecciones, pues va a seguir siendo presidenta. Díaz Ayuso tenía 2 años de gestión por delante en la comunidad y ahora sigue teniendo esos 2 mismos años por delante, los que ya tenía. El único motivo de esta convocatoria era liquidar a su socio de gobierno y hacer desaparecer a Ciudadanos de la representación política y lo ha conseguido. Pero esto ha supuesto que también haya unido la suerte de un proyecto político a una ultraderecha que se alimenta de la división y del odio. En toda Europa, la derecha ha decidido plantar cara a la ultraderecha. El Partido Popular, sin embargo, ha decidido, y no cabe ninguna duda, abrazarla hasta mimetizarse con ella. También quiero señalar que han sido unas elecciones en la Comunidad de Madrid, y solo en esta Comunidad de Madrid. Esta es una comunidad muy importante, pero no representa al conjunto de España, al igual que tampoco lo representaron los resultados de las elecciones recientes en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en las elecciones en Cataluña, donde por cierto el Partido Popular quedó como última fuerza parlamentaria superada en esa ocasión por Vox. Por lo demás, como han señalado los compañeros del Partido Socialista de Madrid, los socialistas madrileños tienen estos 2 años una doble tarea: ejercer el liderazgo de la oposición con responsabilidad para que culmine la vacunación con orden y se acometa una recuperación económica
que beneficie a quienes más lo necesitan. Y también poner a punto y renovar nuestra organización de cara a las elecciones ordinarias previstas para dentro de 2 años. Pensamos sinceramente que Madrid sigue necesitando un gobierno que promueva el bien común y combata la desigualdad. Un gobierno que demuestre que se puede convivir con solidaridad y respeto. El Partido Socialista de Madrid trabajará incansablemente estos 2 próximos años para conseguir el apoyo de los madrileños a este proyecto. Para conseguir el apoyo de los madrileños a unos servicios públicos de calidad. Para impedir que el Partido Popular siga utilizando esta comunidad como ariete contra otros territorios de España y contra el Gobierno de la Nación. Tenemos 2 años por delante para construir la alternativa progresista que Madrid necesita. Sabremos aprovecharlos y nos ponemos a ello desde este mismo momento. Muchas gracias. Concluye la comparecencia del secretario de Organización del Partido Socialista en la calle Ferraz. Bueno, enseguida lo comentamos porque quiero que se queden mirando sus pantallas. Ha habido un cambio en las fuerzas políticas y es que Más Madrid acaba de sorpasar al Partido Socialista porque, aunque vean que los dos tienen el mismo número de escaños, 24 y 24, lo cierto es que Más Madrid le saca 1000 votos. Y a medida que avanza la noche, parece que le está ganando cada vez más terreno. Con lo cual, ahora mismo, la noticia es que Más Madrid se convierte con 24 escaños en la segunda fuerza política. Enseguida lo vamos a comentar, pero permítanme ir antes a la calle Génova, porque claro, es que son ya las 11 y 8 minutos de la noche y las fuerzas de seguridad estaban empezando a desalojar, Javier Barrio, a los simpatizantes del Partido Popular, porque claro, ya estamos en toque de queda y poquito a poco tienen que ir despejando las vías. Son las, pues hace 7 minutos, los agentes de la Policía Nacional han empezado a decir, a pedir a los simpatizantes del Partido Popular que había aquí que se fuesen desalojando, que se fuesen marchando o bien hacia arriba o bien la mayoría de ellos se han ido a Colón. Y ahora lo que quedamos aquí es prácticamente varias cámaras de televisión, ya están empezando a abrir el tráfico y lo que ahora mismo están esperando también es, quería mostrarlo, los compañeros de la Policía Municipal nos lo han comentado así, están esperando a que desmonten estas infraestructuras que se han utilizado para la fiesta y para coger las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que desde el balcón, y en el momento que terminen de desmontar todo esto, pues se abrirá al tráfico. Ya prácticamente, como se puede ver, no hay ningún seguidor aquí y quedamos los medios de comunicación y los agentes de la policía que están, también es verdad, la limpieza, que están limpiando toda la calle para poder abrir al tráfico esta zona de Madrid. Gracias, Javier. Bueno, esa es la imagen a esta hora, ya toque de queda, 11 y 9 minutos. Así que, por tanto, las fuerzas de seguridad han tenido que ir despejando a los simpatizantes que se estaban reuniendo allí en la calle Génova. Ronda de analistas que se incorporan a esta mesa para analizar el y ahora qué. 95,60% del voto escrutado gana el Partido Popular, Más Madrid sorpasa al PSOE, en fin, un momento, otro momento crucial de esta noche decisiva. Pilar Velasco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Rodolfo Irago, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Javier Gallego, buenas noches. Buenas e intensas noches. E intensas, porque todavía nos quedan las comparecencias de varios líderes políticos. No hemos visto aún a Pablo Iglesias, no hemos visto tampoco aún a Mónica García, que como les decimos, con el 95% ya sorpasaba al Partido Socialista, la diferencia es de 1000 votos. Y vamos a poner un poquitito de orden, porque es que ya sabíamos que la noche iba a ser emocionante. Está siendo de alto voltaje y vamos a intentar ordenar poquito a poco esos titulares que nos deja la noche. Aquí sigue con nosotros Ignacio, que nos va a ayudar a analizar qué es lo que está sucediendo en el bloque de izquierdas en cuanto hemos superado el 94-95%. Bueno, pues que Más Madrid ha superado al Partido Socialista y todo hace pensar que efectivamente va a quedar por delante. Lo cual me hace pensar que estas, yo creo que hay como 2 niveles de lectura que podemos tener en estos resultados. Uno que sería la lectura dentro de los bloques y luego entre los bloques. Y dentro de los bloques lo que a mí me parece que podemos un poco interpretar es que, bueno, la rendición de cuentas está funcionando. En la derecha sabemos que los votantes de derecha están muy satisfechos con la gestión de Ayuso y han concentrado todo el voto en Ayuso. Y en la izquierda lo que vemos que se está premiando es a la que ha sido la verdadera líder de la
oposición durante esta legislatura. Claramente, la presencia pública de Mónica García ha sido mucho mayor que la de Gabilondo, ha sido la líder que dentro de la izquierda los votantes han identificado como la que ha sido la alternativa a Ayuso y la están premiando con ser el partido más votado dentro del bloque de izquierdas. Al final, Ignacio, lo que estamos viendo, no sé qué les parecerá a los compañeros, es que está primándose y premiando en las urnas el liderazgo, ¿no? Sí, el liderazgo de dos mujeres, en la derecha Isabel Díaz Ayuso y en la izquierda claramente Mónica García. La situación ahora mismo entre PSOE y Más Madrid, yo creo que, salvo que haya una sorpresa final, va a ganar Más Madrid porque están llegando los votos sobre todo de la ciudad y en la ciudad Más Madrid ha ganado claramente al PSOE. Por lo tanto, yo creo que incluso puede haber algún movimiento de un último escaño, según el modelo con el que trabajaban los partidos, ¿no? Pero es evidente que, haciendo una broma, además es un compañero que tiene un libro muy famoso que era Las noticias están en los bares, hoy los votos estaban en los bares. Y Isabel Díaz Ayuso ha conseguido conectar con la necesidad que la ciudad tenía y la comunidad de tener una salida de la pandemia, ha conectado con muchos sectores económicos más allá de la ideología de la derecha, que evidentemente ha reconcentrado, pero es evidente que hay una parte del electorado del PSOE, y esto habrá que verlo poco a poco en los próximos días, que ha ido también a Ayuso, porque, oye, efectivamente el PSOE pierde 13 escaños, pero solo han ido 7 a la izquierda. Por lo tanto, hay unos cuantos escaños que pierde el PSOE que han ido a Ayuso. O sea, que ahí es lo que tiene que analizar el PSOE. Un triunfo rotundo de Ayuso, un fracaso clarísimo del PSOE y directamente de Moncloa. No sé dónde estaban hoy los responsables de la campaña, que son los que acompañan a Sánchez en Moncloa, y el triunfo de Mónica García en la oposición, claramente. Ya dijo Michavila hace unos días que había una clave muy importante para votar, que era abierto o cerrado. Un poco en la línea claramente de lo que dice Irago, aparte de que, bueno, pues se ha ganado, por supuesto, la confianza de millones de madrileños, ¿no? Al final estamos hablando de dos liderazgos, discúlpeme, Carmen, de dos mujeres que en este caso, no sé si compartes la visión de Rodolfo, han sabido conectar cada una a su manera y con distintos sectores, realmente con el votante. Sí, sí, claro, es que efectivamente, yo creo que han hecho una campaña más dirigida a la gente. Yo creo que son las únicas dos personas que han hecho una campaña que no se ha dedicado a todo el, ¿no?, la tramoya, a todo el mogollón y a crispar y a tal, ¿no? Ha ido cada una a lo suyo y muy claramente. Pero aparte de ese ejercicio de qué ha pasado en la izquierda, es muy importante también qué ha pasado en el bloque de centro-derecha, porque Ayuso no va a necesitar a Vox para gobernar. Y bueno, para presupuesto sí. Bueno, si tiene que aprobarlo, bueno, enseguida, si tiene más votos que la izquierda, tiene sí, más bueno, síes que sí, sí, enseguida vamos a analizar qué dibujo, qué futuro se le dibuja, disculpadme un momentito, a Díaz Ayuso de cara al futuro, de cara a poder gobernar o no en solitario. Sí, creo que sí, pero es que antes quiero detenerme en ese momento que se ha producido en cuanto hemos llegado al 94%, que es el sorpaso, que claro, que se ha vivido de forma muy distinta en el Partido Socialista y en Más Madrid. Vamos a conectar primero con la sede de Más Madrid, Pilar Almendral. ¿Cuál ha sido la reacción del partido cuando ha sabido que sorpasaba al PSOE? Silvia, pues en esta sede se respira alegría y decimos que se respira porque aún no hemos visto a ningún miembro de la dirección de Más Madrid, pero les podemos contar que se han oído esos gritos de alegría porque la dirección está reunida en la planta 13 cuando han igualado en escaños y ha retumblado prácticamente toda la planta 14 cuando han superado en votos. En breves, en unos pocos minutos, nos acaban de anunciar que subirá Mónica García a hacer esas declaraciones, así que bueno, ese ambiente optimista que tenían al principio de la tarde se confirma y se mantiene en esa alegría por situarse ya como líderes de la oposición. Estallaba, nos dice Pilar, la alegría en Más Madrid cuando sabía la formación que superaba al Partido Socialista y se convertía en la primera fuerza de la oposición. Claro, ¿cómo ha vivido ese momento María José Escalera el Partido Socialista en ese Hotel Princesa Plaza? Pues en ese momento estaba Ángel Gabilondo hablando aquí en la sala de prensa, rodeado por todos los candidatos a la Asamblea de Madrid, unos candidatos en muchos de los ojos veíamos lágrimas. Ángel Gabilondo, de hecho, lo ha dicho, no hay que ocultar la tristeza, una candidatura muy triste que reconoce que el resultado es muy malo, sin paliativos, nos dicen. El próximo jueves se reunirá la Ejecutiva Regional para analizarlo, mañana la Ejecutiva Federal. Y dicen que es el momento de reflexionar, ver qué se ha fallado. Ángel Gabilondo lo decía en su comparecencia, no se lo esperaba, no se lo han esperado
hasta el último minuto. De hecho, a primera hora de la tarde insistían que a pesar de las encuestas, sus datos decían que las cosas no iban tan mal. Finalmente, la realidad les ha desbordado. Gracias, María José. Están viendo en imagen, la imagen en directo de Más Madrid, Mónica García, candidata del partido de Más Madrid. Acaba de sorpasar al PSOE. Comparece ante los medios de comunicación. Bueno, buenas noches. Con el 96% del escrutinio, acabo de llamar a Isabel Díaz Ayuso para felicitarle por haber ganado las elecciones. Quería recordar lo primero a todas las víctimas de la COVID que hemos tenido en la comunidad, a las víctimas de las residencias, a los que a día de hoy siguen en una UCI o siguen ingresados. Y bueno, pues darles mis condolencias y mis ánimos, ¿no? Para que los que están ahora mismo en un hospital o están ahora mismo bajo esta terrible enfermedad que nos ha asolado durante este año en la Comunidad de Madrid, pues se recuperen lo antes posible. Lo siguiente, quería dar las gracias a los casi 600.000 madrileños que han confiado en nosotros, que han confiado en Más Madrid. Gracias a ellos hoy podemos decir que representamos el 17% de los votos, con 24 diputados, 4 más que en el año 2019. En esta campaña hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, pero todo lo que ha estado en nuestras manos no ha sido suficiente. Lo dije al principio de la campaña, íbamos a poner alma, corazón y cerebro, y así lo he hecho desde el principio de esta campaña. Era una campaña dominada por el ruido y por el fango, en el que me he dejado la piel defendiendo una política dirigida a las buenas ideas, a la ilusión, al futuro y al respeto por las cosas que de verdad importan. Hemos hecho la campaña más eficiente, la más barata en relación a nuestro presupuesto, y lo hemos hecho porque tenemos las mejores ideas, tenemos el mejor proyecto, tenemos la mejor militancia y, por supuesto, tenemos el mejor equipo, al que desde aquí le doy las gracias. Hemos hecho una campaña que, frente al ruido, frente a las abstracciones o frente a las ocurrencias, ha puesto a Madrid, a su gente, a sus problemas en el centro. Y esta noche se demuestra que hay un espacio político, que hay un espacio político verde, feminista y madrileño, que no solo se consolida, sino que además tiene un amplio margen de crecimiento. Más Madrid ha demostrado que, por un lado, es la fuerza dinámica del bloque progresista, somos la fuerza que hemos empujado al bloque progresista, y por otro lado es la alternativa al cambio y al futuro de la Comunidad de Madrid. Se ha demostrado que hay dos modelos claros que se ponen sobre la mesa: el modelo depredador de lo público, el modelo egoísta, el modelo de la ley de la selva, del Partido Popular y de la señora Ayuso, y el modelo del Madrid de la empatía, del modelo del futuro, de la protección de los derechos y las libertades que representa Más Madrid. Hemos liderado y vamos a seguir liderando esta alternativa. A partir de ahora asumimos este compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa y el cambio en la Comunidad de Madrid. Porque que a nadie le quepa ninguna duda que desde esta misma noche comienza la cuenta atrás para las elecciones que va a haber dentro de 2 años y para las que me pongo a trabajar desde este mismo momento, y la que, como ha sido ahora, me voy a volver a dejar la piel y nos vamos a volver a dejar la piel. Redoblamos la apuesta. Esta campaña, que ha superado todas las expectativas, es el anticipo de la alternativa que me comprometo a construir desde ahora mismo. Ya lo he dicho muchas veces, en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid, he estado, estoy y estaré para defender los intereses de los madrileños y las madrileñas. Y le quiero decir a los madrileños que no desesperen, que no se den por vencidos y que Más Madrid se pone en esta tarea de derrotar al gobierno que sale hoy de las urnas del Partido Popular y la señora Ayuso para el 2023. Y tengo la absoluta convicción de que cada día seremos más y que cada día seremos mejores. Muchísimas gracias. Concluye la comparecencia de Mónica García, que acaba de sorpasar al Partido Socialista, y todo preparado ya en la sede de Unidas Podemos para que comparezca Pablo Iglesias, candidato del partido. Ahora mismo suma Unidas Podemos 3 escaños, alcanza los 10. Buenas noches a todos y a todas.
Los resultados de estas elecciones en la Comunidad de Madrid, el éxito electoral impresionante de la derecha trumpista que representa Ayuso y la consolidación electoral de la ultraderecha es una tragedia para la sanidad pública madrileña, es una tragedia para la educación pública, es una tragedia para los servicios públicos, pero es indudable que es lo que ha votado la mayoría de la ciudadanía madrileña con una participación además histórica. En términos estatales, auguro que estos resultados van a agudizar los problemas territoriales en España. Nunca Madrid había sido tan diferente del resto de España y nunca había sido tan diferente de otros territorios. Auguro que la deslealtad institucional de la Comunidad de Madrid hacia el Gobierno del Estado y hacia otras instituciones se va a intensificar. Con respecto a los resultados de la izquierda, creo que hemos fracasado, hemos estado muy lejos de sumar una mayoría suficiente para armar un gobierno decente, un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid. El Partido Socialista ha perdido muchos escaños. Hay que felicitar a Más Madrid por su resultado, aunque la suma de todas las izquierdas sea insuficiente, es un resultado magnífico y felicito a su candidata. Nuestro resultado, aunque hayamos mejorado el resultado con respecto a hace dos años, sigue siendo una suma insuficiente para ser una alternativa de gobierno a la derecha. Hemos estado analizando en la Ejecutiva, ahora mismo, que he convocado una reunión de urgencia, algunos elementos que nos han hecho llegar a la siguiente decisión que les transmito. Los datos de participación son altísimos. Hemos conseguido algo que era nuestro principal objetivo de campaña y es que hubiera una participación masiva y una participación masiva en las ciudades del sur. Y esto no se ha traducido en lo que nosotros buscábamos. Por el contrario, ha consolidado la victoria de la derecha trumpista y ha consolidado la presencia institucional de la ultraderecha. Al mismo tiempo, hemos constatado en esta campaña, en particular en los últimos 15 días, un incremento de la agresividad sin precedentes, tanto del Partido Popular como de la ultraderecha, una normalización sin precedentes de los discursos fascistas en los medios de comunicación, amenazas de muerte, deshumanización, que la ultraderecha, digamos, pusiera en cuestión la veracidad de esas amenazas con lo que ello implicó y mi conciencia absoluta de haberme convertido en un chivo expiatorio que moviliza los afectos más oscuros, más contrarios a la democracia, más contrarios a los servicios públicos, más contrarios a las bases materiales de la democracia. A partir de ahí, creo que la inteligencia política tiene que estar por encima de cualquier otra consideración. Ser útil para Unidas Podemos es mi mayor aspiración y más allá del afecto y del cariño que me han transmitido los compañeros y compañeras, creo que es evidente que a día de hoy, y creo que estos resultados lo dejan claro, aunque nosotros hayamos mejorado los nuestros, creo que no contribuyo a sumar. Creo que no soy una figura política que pueda contribuir a que en los próximos años nuestra fuerza política consolide su peso institucional, que podamos ganar en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento dentro de dos años. Y, por lo tanto, cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son, cuando que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política.
Creo que tenemos un gran equipo en el Gobierno liderado por Yolanda Díaz. Pienso que Yolanda puede ser la próxima presidenta del Gobierno. Creo que Isa Serra se ve acompañada ahora por un equipo enormemente potente para hacer oposición desde la Asamblea y para aspirar a construir una alternativa a la derecha y a la ultraderecha en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Le acompaña Serín Bayé, le acompaña Agustín Moreno, le acompaña Alejandra Jacinto, le acompaña un equipo de compañeros y compañeras que van a tener que trabajar en una renovación que es necesaria. Y Podemos, al mismo tiempo, debe trabajar nuevos liderazgos sin ningún tapón, sin ninguna figura que pueda contribuir a ensombrecer o a determinar o a condicionar lo que esos nuevos liderazgos tienen que hacer con nuestra fuerza política. Creo, además, que esos nuevos liderazgos tienen que cumplir una promesa nuestra como espacio político, y es la feminización de nuestra propuesta política. Estoy completamente convencida de que los nuevos rostros de nuestro espacio político van a ser rostros femeninos. No hace ni 7 años que conocíamos los resultados de las elecciones europeas. Creo que en estos 7 años poco se podían imaginar las cosas que hemos conseguido, tanto en términos de resultados electorales como en términos de transformaciones institucionales. Estoy enormemente orgulloso de haber liderado un proyecto político que cambió la historia de nuestro país, que terminó con el bipartidismo, que terminó con 80 años de exclusión de nuestras ideas en el Consejo de Ministros de nuestro país. Después de 7 años, Unidas Podemos gobierna en muchas comunidades autónomas, gobierna y ha gobernado en muchos ayuntamientos y está gobernando en España con un liderazgo, el de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que creo que va a determinar el futuro de la izquierda en España en los próximos años. Me siento muy orgulloso de haber sido útil a mi formación política y a mi país durante estos años, muy orgulloso de haber servido como vicepresidente del Gobierno, pero cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. He puesto toda mi inteligencia y toda mi pasión. No sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Hasta siempre. Es el aplauso de los miembros de Unidas Podemos a Pablo Iglesias, que, como están viendo en sus pantallas, anuncia que abandona la política. Deja todos los cargos. Ahora mismo está saludando, abrazando uno por uno a los compañeros de Unidas Podemos. Acaba de decir que no quiere ser un tapón a la hora de organizar un nuevo liderazgo. A escala nacional ha señalado como líder a Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo, vicepresidenta tercera del Gobierno de España. A escala regional lo deja todo en manos de Isa Serra, a la que en estos momentos está abrazando. Pero este gran titular de la noche lo acabamos de conocer. Pablo Iglesias deja todos sus cargos, anuncia que va a abandonar la política. Un primer titular a aquellos que no se han oído. Pilar, Javier. Pues sí, es uno de los titulares de la noche, sin duda, un fin de ciclo. Pablo Iglesias deja la política, 7 años, que se dice pronto, para hacer un recorrido desde las europeas, que ha dicho Pablo Iglesias. Cuando ha salido hemos visto esa imagen en la que llamaba a los suyos al estrado. Muchos pensábamos que Pablo Iglesias tenía tomada esta decisión según dejó el gobierno como vicepresidente. Cabía la duda de si iba a aguantar como secretario general para reconstruir el partido y no dejar a Unidas Podemos, pues como está, con unos cuadros muy débiles. Ha dejado un partido en Madrid, Unidas Podemos, que no llega al 8%, pero con 10 diputados, que es una representación para que el partido no se quede muerto. Pero Pablo Iglesias deja la política y yo creo que esto sí va a tener efectos en la coalición de gobierno. Entramos en este túnel rapidísimo del tiempo desde Murcia, que esto viene de Murcia, elecciones en Madrid, y sale la coalición de gobierno sin Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno, y va a tener que reconfigurarse de alguna manera como fuerza, porque ya no tiene la figura de Iglesias de Unidas Podemos dentro del gobierno, sino a Yolanda Díaz, que no es de Unidas Podemos. Claro, siguiendo el argumento de Pilar, Javier, quizás es una decisión que Pablo Iglesias tenía tomada cuando dejó la vicepresidencia. Las encuestas daban que Unidas Podemos no iba a superar la barrera del 5%, y en cuanto se supo que Pablo Iglesias se presentaba como candidato,
pues de repente empezó a subir su partido en las encuestas. Suma 3 escaños, ahora mismo está en 10. ¿Se puede interpretar así? El resultado de Podemos, empezando por allí, es un resultado malísimo. Vox le ha sacado 100.000 votos, puntos porcentuales. En comparación, porque estas elecciones las estáis comparando todos los medios en relación a las pasadas autonómicas, pero hay que compararlas también con las que se produjeron generales en la Comunidad de Madrid un mes antes, en abril del 19. Y en aquellas elecciones que tuvieron el 80% de los votos también, o casualidad, Podemos tenía 609.000 votos con Pablo Iglesias a la cabeza y el 17,2%. Hoy tiene un 7% escaso, a 2 puntos del tener representación parlamentaria, y 250.000 votos. Es decir, es una catástrofe también para Podemos los resultados de hoy con Pablo Iglesias a la cabeza, unido a los resultados catastróficos de Podemos que se vienen produciendo en Galicia, en el País Vasco. En las antiguas generales sacó el peor resultado de Podemos, Pablo Iglesias. Por tanto, era una dimisión anunciada. Él lo sabía. Él ha estado preparando su salida cuando dimitió en el gobierno. Incluso hay informaciones periodísticas que apuntan ya a que en los medios de comunicación se está labrando su futuro. Por tanto, para mí no es tal sorpresa, porque sobre todo con los malísimos resultados de hoy no había otra cosa que esperar. Bueno, vamos a reorganizar enseguida todos estos titulares. Seguro que ustedes no se incorporan ahora, pero desde luego está siendo una noche vibrante y cada vez que pasa un minuto estamos conociendo un nuevo titular. Son las 11 y 32 minutos de la noche y con el 98,69% del voto escrutado, así está el panorama en Madrid. Y poquito va a cambiar, desde luego. El Partido Popular, 65 escaños, duplica y suma 5 más, es decir, suma 35 escaños más a los 30 que tenía. La segunda fuerza política es Más Madrid. Hace escasamente 15 minutos ha sorpasado al Partido Socialista. Es cierto que están empatados en escaños, pero le lleva, según estoy contando yo, más de 2.000 votos. Bueno, Más Madrid suma 4 escaños, se queda en 24. Empata con el PSOE, que cae de la primera a la tercera fuerza política, dejándose 13 escaños. Vox suma 1 y se queda en 13 escaños, cuarta fuerza política. Unidas Podemos suma 3 escaños, se queda en los 10, y Ciudadanos se deja los 26 escaños que tenía y no entra en la Asamblea de Madrid. Ignacio. Quería hacer un apunte sobre lo que decíamos de Pablo Iglesias. Evidentemente, tal vez el último servicio al partido ha sido salvar los muebles aquí, pero la realidad es que Pablo Iglesias ya no era ningún tipo de valor para Podemos. Pablo Iglesias no le ganaba un solo voto a Podemos, no le sumaba un solo voto, y ya no era ni siquiera especialmente, vamos a decir, apreciado por sus bases. Obviamente, por ejemplo, en términos de opinión pública, los votantes de Podemos aprobaban a Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias en Madrid era el líder que peor valoración tenía entre los votantes de su propio partido. Y las valoraciones que tenía Pablo Iglesias más allá del partido, en los votantes, por ejemplo, de Más Madrid o del PSOE, eran francamente negativas, no llegaban al aprobado. Por tanto, es evidente que Pablo Iglesias ya no tenía nada que traerle nuevo a Podemos. No sumaba nada y apenas, y bueno, retenía lo que ha retenido. Hay que reconocer que al menos la escena la sabe dirigir, porque era difícil quitarle el protagonismo esta noche a Isabel Díaz Ayuso. Pues lo ha conseguido. Aquí estamos hablando de Pablo Iglesias. Y el mundo del espectáculo lo controla y sabe que él, dimitiendo esta noche, también gira las crónicas que estábamos haciendo hasta ahora. No sé si os ha llamado la atención el trasfondo. Es que estábamos viendo comparecer a Mónica García con Errejón justo a su lado en el momento en el que estaba diciendo acabamos de sorpasar al Partido Socialista, pues una gran alegría, decían. En ese momento empezaba a comparecer Pablo Iglesias. En el trasfondo hay mucha gente, incluso que a través de las redes sociales, está viendo cómo finalmente Errejón se han puesto a Pablo Iglesias en Madrid. Mucho, y yo creo que el principio del fin de Iglesias también, aparte de que esto yo creo que estaba, yo nunca pensé que iba a ser diputado en la Asamblea de Madrid, y evidentemente esto demuestra que algo tenía pensado, pero yo creo que el principio del fin de esta campaña para Iglesias fue cuando Mónica García le paró los pies en la izquierda y le dijo, no, ya no es tu tiempo, ahora aquí hemos hecho oposición 2 años, no vengas tú aquí ahora a salvarnos, nosotros tenemos un trabajo hecho y vamos a ir a nuestra cuenta. Yo creo que ahí Mónica García ganó muchos enteros en la izquierda y, digamos, le puso pie en pared a un liderazgo como el de Pablo Iglesias, que ha sido muy polémico, que ha tenido una capacidad, digamos, casi mesiánica en Unidas Podemos, y creo que se abre un tiempo nuevo. Creo que es bueno para Unidas Podemos esta decisión. También tiene algo de razón en que yo no digo que él no haya polarizado al máximo, pero también ha habido ataques personales a él y a Irene Montero, y ha tenido
unos meses muy duros. Y yo creo que Yolanda Díaz es otro talante, es otra forma de hacer política. Y para Unidos Podemos, si realmente da un paso atrás, porque estas cosas ya veremos, puede ser positivo para Unidos Podemos. Un titular que me voy a hacer del Partido Popular, no, Carmen. Es que hay que echarle teatro, ¿no? Eso, desde luego, te lo reconocemos, compro. Eso te lo compro, porque acabar diciendo que es una víctima él y no cómo él ha llevado al partido a donde lo ha llevado, que es a la caída. No ha felicitado a la ganadora, por cierto. Y ya, dejar a Isa Serra, que le dijo, quítate tú que me pongo yo porque no vas a conseguir nada. O sea, hay que tener narices. Y luego un dato muy importante, cuidado, que es el siguiente. La coalición de gobierno en España ha conseguido el 24% escasito. Es decir, que solo uno de cada cuatro votantes en Madrid ha votado a los dos partidos que forman la coalición de gobierno. O sea, Gabilondo ha sufrido en su trasero, podemos venga, decir. Venga, ya lo puedo decir. Todas las bofetadas que se tenía que llevar Sánchez y Redondo, que habrá que hablar de él también, ¿no? Un datito. Es bastante culpable. Un datito. Uy, yo soy muy amante. Escuchen, que queda mucha noche por delante, ¿eh? Esto igual dicen ustedes, ¿no? Que como han comparecido ya todos los candidatos que se presentaban a las elecciones. Ahora empieza lo bueno. No, ahora empieza lo bueno. Quédense, porque hasta la una de la mañana como mínimo vamos a estar nosotros dándole vuelta, intentando digerir todos los titulares que nos está dejando la noche. Un apunte, Javier, y me marcho a la sede de Génova. Un dato, dos datos, muy rápidos. Pablo Iglesias, que ha sido uno de los que ha polarizado la campaña desde que aterrizó en este último mes en Madrid, ha sido superado Podemos en Vallecas por el PP. El PP ha sido ganador en Vallecas, ha doblado a Podemos y en Puente de Vallecas ha triplicado el PP a Podemos. Lo dejo ahí porque Vallecas ha sido un foco de polarización. Podemos ha sido uno de los actores de la polarización, pues el PP, que ha ganado prácticamente en toda la comunidad autónoma, en todos los municipios, en Vallecas ha doblado a Podemos y en Puente de Vallecas lo ha triplicado. Salud y economía. Si ahora viesen ustedes un mapa de Madrid, lo verían completamente teñido de azul. Mis compañeros me están pasando este dato. Tres trocitos. Sí. Fíjense, el Partido Popular ha ganado en todos los distritos de la capital. Ha ganado en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, salvo en tres, que son El Atazar, Fuentidueña y Navarredonda, San Mamés. Entonces, vean ustedes este mapa. Esta noche ha quedado absolutamente teñido de azul. Vamos a acercarnos a la sede precisamente del Partido Popular, donde nuestra compañera Carolina Moya tiene, si no me equivoco, al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, ¿no? Adelante, Carol. Pues estamos con el alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, con José Luis Martínez Almeida. Buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena, satisfecho, ¿no? Satisfecho y estamos contentos. Obviamente cuando se consigue una victoria electoral de este calibre es para estar satisfecho, pero al mismo tiempo pesa más la responsabilidad que en este caso la alegría de este resultado, porque sabemos que son dos años muy complicados por delante hasta las próximas elecciones, en que afrontamos retos importantísimos, salir de esta pandemia desde el punto de vista sanitario, la situación económica y social, y por tanto pesa más casi la responsabilidad que incluso la satisfacción en una noche tan especial. Han ganado en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, salvo en tres, y en todos los distritos de la capital. Creo que es un dato que refrenda cuál es el proyecto del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. En la ciudad de Madrid es la primera vez que ganamos en todos los distritos. Jamás había pasado que en unas elecciones ganáramos en los 21 distritos. Por tanto, es un motivo de satisfacción. Y creo que también, por cierto, es un mensaje claro al resto de fuerzas políticas. Toca que el Partido Popular gobierne, toca que esta legislatura se ponga en marcha lo antes posible, toca que haya un gobierno que pueda afrontar lo más rápido posible los problemas de los madrileños. Y, por tanto, en ese sentido, creo que el resto de fuerzas políticas, ante una victoria de este calibre, lo que tienen que hacer es dejar que gobernemos y formemos el gobierno lo antes posible. Entiendo que a lo mejor el escenario era la mayoría absoluta, eso no se ha producido. Ahora, gobernar solos con la abstención de Vox, entiendo que es lo que ustedes van a pretender en la Asamblea de Madrid. Nosotros pretendemos que el resto de partidos políticos dejen gobernar al Partido Popular. Creo que los partidos, cuando vean estos resultados y vean que el Partido Popular ha obtenido, si no me equivoco, finalmente 65 diputados y el siguiente partido ha obtenido 24 diputados en la Asamblea de Madrid, a nadie le cabe duda que con 41 diputados de diferencia lo que toca es que gobierne el Partido Popular. Y yo le diría eso al resto de partidos políticos, que hagan ese ejercicio de reflexión, que si de verdad después de este mandato de los madrileños y después de todas las dificultades que estamos teniendo estos años, merece la pena seguir haciendo ese tipo de política o merece la pena hacer un gesto de grandeza y de altura, que es dejar que gobierne el Partido Popular, no solo por ser el más votado, el más abrumadoramente votado respecto al segundo. Se ha producido otro hecho importante, y es que se ha producido ese sorpaso finalmente, Más Madrid
pasa al Partido Socialista, se convierte en la primera fuerza de la oposición, algo que no había pasado nunca tampoco en la historia de la Comunidad de Madrid. Nunca había pasado en la historia que Pedro Sánchez fuera el secretario general del Partido Socialista, y creo que eso es determinante en este resultado. Se presentó primero como candidato, luego se borró de las elecciones, no le hemos vuelto a ver en la última semana cuando ya barruntaba el pésimo resultado electoral que iba a sacar, pero que el Partido Socialista sea la tercera fuerza política, que haya sacado el peor resultado electoral de su historia en la Comunidad de Madrid, tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez y sus políticas. Y por tanto, creo que todos los socialistas deberían reflexionar sobre si Pedro Sánchez de verdad es la persona adecuada para dirigir un proyecto tan importante para España, insisto, tan importante para España como el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene que ser un partido de mayorías y no un partido de minorías, de bloqueo, que es en lo que se ha convertido con Pedro Sánchez. Ha dicho la presidenta durante toda la campaña: este es el principio del fin de Pedro Sánchez. No sé si ustedes creen que estos resultados lo confirman. Pues efectivamente, creo que no solo es el principio del fin, sino es algo más que el principio del fin. Cuando Pedro Sánchez en las segundas elecciones generales perdió 700.000 votos, cuando en Galicia quedó como tercera fuerza política, cuando en Cataluña consiguió una victoria inútil, cuando ha tenido dos mociones de censura que han fracasado en Murcia y en Castilla y León, y cuando en Madrid consigue el tercer puesto y el peor resultado electoral en la historia, desde luego que creo que Pedro Sánchez no es una historia de éxito para el Partido Socialista, en todo caso es una historia de éxito para él mismo, personalmente para él en el Palacio de la Moncloa, pero creo que el Partido Socialista merece algo más que Pedro Sánchez, sinceramente lo digo. Pues señora Almeida, enhorabuena de nuevo y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, que descanse. Pues ya lo han escuchado. Mucha satisfacción aquí en Génova. Mañana seguramente tendremos más noticias. Conoceremos, por ejemplo, quién ha llamado a la presidenta a felicitarla, quién no, y qué dice Vox también sobre estos resultados de cara a gobernar en la Comunidad de Madrid. Bueno, un matiz, y es que ya saben ustedes que estamos dentro del toque de queda, en fin. Esta conversación que han visto es una conversación que acaba de tener Carolina Moya, que está grabada y que se ha producido prácticamente al mismo tiempo que la comparecencia de Pablo Iglesias, en la que anunciaba que abandona la política, y por eso no han visto que en la conversación el alcalde de Madrid se haya pronunciado sobre ese último titular que nos deja la noche. Es precisamente porque estaban hablando, es una conversación que se ha producido justo en el momento en el que Pablo Iglesias anuncia que abandona la política. Hemos llegado prácticamente al 100% de los votos escrutados. 99,39%. Hora de regresar, tomar aire, regresar a la Puerta del Sol, kilómetro cero. Lourdes Maldonado, ¿cómo se reparten a esta hora los escaños con prácticamente el escrutinio completado? Sí, exactamente, estamos en el 99, bueno, prácticamente el 100% del escrutinio completado, y vamos a ver cómo queda. Ya pocos bailes se esperan en el marcador, cómo quedaría repartida la Asamblea Madrileña. Vamos a proyectar esos datos en la fachada de la Real Casa de Correos y quedaría de esta forma: 65 escaños, la clara victoria, incontestable victoria del PP. Isabel Díaz Ayuso repetirá como inquilina en esta Real Casa de Correos, 65 escaños, 35 más de lo que tenía, consigue 44,7% de los sufragios, victoria incontestable de la candidata popular, que volverá a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid los dos años que quedan de legislatura. Aquí viene otro de los cambios importantes de la noche, de los titulares: el sorpaso de Mónica García, será la líder de la oposición por delante de Ángel Gabilondo. 24 escaños, sube 4, 17% de los apoyos. Ángel Gabilondo, uno de los perdedores de la noche, la Cruz de la Noche, que ganó en las anteriores elecciones, es la tercera fuerza política, pierde 13, se queda con 24 diputados, consigue el apoyo del 16,9% del electorado. Vox, siguiente fuerza política en el reparto de escaños, se quedaría con 13, un escaño más de lo que tenía hasta ahora, consigue 9,1% de los apoyos. Aquí otra de las sorpresas de la noche: no veremos a Pablo Iglesias en la Asamblea de Madrid porque deja sus cargos, lo acaba de anunciar Unidas Podemos. Su formación consigue 10 escaños, 3 más, 7,2% de los apoyos, y lo que venimos anunciando desde que ha comenzado el escrutinio, ya con cifras considerables, Ciudadanos se queda sin representación en la Asamblea de Madrid, no llega al 5% de los votos, 3,6%, por lo tanto, Ciudadanos, quien fuera socio de Ayuso en la anterior legislatura, pues no tendrá representación en la Asamblea. Y Silvia, aquí desde la Puerta del Sol,
aquí junto a la sede de la presidencia regional, que tendrá la misma inquilina y ahora mucho más reforzada a llevar a cabo sus políticas, porque no duplica sino más los votos que tenía, los escaños que tenía. Es la gran vencedora de esta noche electoral. Gracias, Lourdes. Bueno, se confirma finalmente los datos del sondeo que la propia Lourdes nos ofrecía desde las 8 de la tarde, proyectados sobre esa Puerta del Sol, sobre esa fachada. En fin, el sondeo de GAD3 para Telemadrid, en el que ya más o menos se apuntaba por dónde podía ir la noche. Esos son los escaños. Así están repartidos. Vamos a ver ahora cuáles son los pactos que se pueden gobernar, si es que fuesen necesarios pactos, Carmen, en la Asamblea de Madrid. Pues si fueran necesarios esos pactos, porque hemos visto que con ya prácticamente todos los resultados escrutados, el Partido Popular con 65 escaños se quedaría solo 4 de esa mayoría absoluta de 69, sería esa suma entre el Partido Popular y Vox, quedaría 78 escaños, amplia mayoría de sobra, con esos 9 escaños de más, los que conseguiría Isabel Díaz Ayuso, los populares, más los votos de Vox. Como decimos, ese sería el pacto entre las fuerzas de derechas. Vemos que al otro lado, si nos fijamos en la suma de las fuerzas de izquierda, en este caso, como ha sorpasado Más Madrid al Partido Socialista, estaría encabezado ese pacto por Mónica García, pero los votos de Más Madrid, de Partido Socialista y de Unidas Podemos se quedarían en los 58 escaños, por tanto, muy alejados de esa mayoría absoluta necesaria para los 69, por tanto, ahora con prácticamente todos los votos escrutados, vemos que esa suma entre el Partido Popular, entre Isabel Díaz Ayuso, que alcanza los 65 escaños, más la suma con Vox, estamos viendo cómo se obtendrían esos 78 escaños de sobra, como decimos, para llegar a esa mayoría absoluta de este año, los 69 escaños. Silvia. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche electoral tan especial a través de Telemadrid y también a través de las redes sociales. Ya saben ustedes que nuestro hashtag es 4M Telemadrid para que estén al cabo de la calle de todo lo que sucede, como no, y también para que puedan comentar esa noche electoral con todos nosotros. Bueno, después de todos los titulares que nos ha dejado así la comparecencia de todos y cada uno de los candidatos, vamos a conectar con nuestra redacción. Felipe Galán está pendiente de las redes sociales, porque es que además de la comparecencia ante los medios de comunicación, es que ellos mismos están comentando y están reaccionando a estos titulares a través de las redes sociales, ¿no, Felipe? Así es, Silvia, a nivel de Comunidad de Madrid, pero también a nivel nacional, como vamos a ver a continuación, porque en esta ocasión vamos a comenzar con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, compañera de partido de Pablo Iglesias, que dice lo siguiente: triste, como millones de personas en todo el país. Nuestro país no se va a parar, seguimos construyendo, mirando al futuro. Pedro Sánchez también ha reaccionado después de los malos resultados del Partido Socialista, de su formación política, lo vamos a ver ya a continuación. Felicita en primer lugar a Isabel Díaz Ayuso y después dice que el PSOE siempre estará listo para trabajar por un Madrid mejor. Y por último vamos a ver también pues a la gran vencedora de la noche, Isabel Díaz Ayuso, que ha continuado, como es lógico, con el lema que le ha llevado a la victoria: Madrid ha elegido libertad. En este caso, en este tuit, también pues añade concordia y un gobierno para todos. Y por cierto, un último tuit que acaba de lanzar Rocío Monasterio, la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, ha dicho textualmente: cierre al salir, en referencia a la dimisión de todos sus cargos de Pablo Iglesias, del candidato de Unidas Podemos. Gracias, Felipe. Así se está viviendo esta noche electoral a través de las redes sociales y por boca, por perfil de los candidatos y de los líderes políticos en Twitter. Bueno, acaba de hablar nuestra compañera Carolina Moya con Isabel Díaz Ayuso. Le ha preguntado, claro, la gran pregunta, que cuándo habrá gobierno. Y esto es lo que respondió la presidenta. En torno al 8 de junio aproximadamente ya estará todo para debate de investidura y ya toma de posesión y volver a y seguir trabajando. A todos les felicito por los resultados que han obtenido y ahora lo que espero es poder tener un gobierno que pueda ejecutar políticas sensatas y en coherencia sin tener que tener injerencias. Claro, es tan sencillo un poquitito avanzar porque si uno ve las cifras que tenemos delante, claro, es que el Partido Popular tiene 65 escaños, con lo cual suma un escaño más que los tres partidos de izquierda que podrían bloquear esa investidura. Es decir, uno de los grandes titulares de la noche es que Díaz Ayuso tiene mayoría suficiente para gobernar en solitario. Claro, así es que no es.
para la investidura. Más sí es que no. Para la investidura no es necesario el apoyo de Vox. Eso es algo que también ha aliviado en Génova. Vox no va a ser decisivo para que gobierne Ayuso. Y es un dato clave, más allá de que para los presupuestos probablemente sí que lo sea. Y si me permites, por cierto, que se me ha olvidado, hablabais antes de encuestas. Mi abrazo, mi aplauso para mis colegas sociólogos que las hacen, entre ellos nuestro amigo Narciso Michavila, porque han acertado. Y yo creo que alguien debería plantearse exigir la dimisión de un tal señor Tezanos, que ha utilizado para su partido los medios públicos de todos los españoles en esta campaña electoral. Ha demostrado nuevamente el fracaso de su método, de sus encuestas, la utilización del CIS. Mi aplauso para el resto de encuestas y de empresas demoscópicas. Bueno, todo GAS 3 esta noche, ¿no? Porque sí, prácticamente sí, la ha clavado. Sí, sí. Perfecto, vamos. Sí, la encuesta de GAS 3 para Telemadrid que hemos difundido aquí a las 8 de la tarde se confirma a esta hora de la noche que era absolutamente sí, las horquillas exacta. Cerradas. Pero es que incluso Michavila incluso acertó con la participación, que es que dijo que iba a rondar el 80%, que Ayuso iba a ganar en todos los distritos, como así ha sido, de Madrid. O sea, es que lo ha clavado todo, o sea, es alucinante. Bueno, quiero conocer el escrutinio a la encuesta. Empate no había. Bueno, quiero conocer qué implicaciones, claro, porque uno de los escenarios era el empate, también hemos visto que era posible, que superaba el bloque de Ayuso. Formaba parte de la campaña. ¿Y ahora qué va a pasar como empate? Bueno, a ver, poco a poco. claro, tienen todos tantas ganas de hablar y dicen, uy, que no se me acabe la noche, que solo nos queda igual una hora y media o dos horas. Tranquilidad. Nada. Poquito a poco. Implicaciones nacionales de las elecciones que se han producido ahora mismo en Madrid. O sea, ¿cuál puede ser el primer calambrazo político a escala nacional? Vamos a comenzar por el Partido Socialista, que ha perdido la primera posición, cae hasta la tercera, sorpasado por Más Madrid y superado por Más Madrid en votos. A ver, Rodolfo. A ver, yo creo que siempre hay que tener cuidado con las extrapolaciones, pero esto es Madrid y, por lo tanto, consecuencias va a tener, evidentemente. Y el gobierno de Sánchez, ¿qué va a intentar hacer? Que cambiemos de conversación rápido. Yo creo que estarán pensando esta noche qué hacemos mañana o pasado para que no estemos durante una semana hablando del fracaso del PSOE. ¿Posibilidades que tiene? Yo, evidentemente, no va a adelantar las elecciones generales en un escenario en el que el PP acaba de arrasar en Madrid. Por lo tanto, le queda otra opción, que es cambiar el gobierno. De una crisis de gobierno que se estaba especulando dentro del PSOE. No sé si se va a hacer de inmediato o a medio plazo. Hubo cambios en Podemos, en los ministros de Podemos, pero no en los ministros del PSOE. Esto podría ser una opción. Sea como sea, es evidente que para el PSOE es un problema muy serio lo que tiene en Madrid. Creo que por ejemplo, la victoria de Más Madrid tampoco se debe sacar mucho de extrapolación porque es un fenómeno muy madrileño. Es decir, Íñigo Errejón fuera de Madrid le ha costado mucho y le va a costar mucho crear un partido con la fuerza que tiene en Madrid. Podemos estar en una situación muy difícil, también en el gobierno esto se va a notar y creo que también es una dificultad para Yolanda Díaz si se queda ella finalmente. Y bueno, el gobierno necesita cambiar de conversación. Así que puede haber una sorpresa en los próximos días. Evita su matiz, Rodolfo. Y creo que, eso sí, la legislatura va a durar y va a intentar llegar al final, Sánchez. No va a durar. Porque cuando veremos, si convoca ahora pronto, tiene un escenario más grande. Tú hablas de los datos del PSOE. No va a durar, luego yo quisiera diferenciar aquí el gran fracaso está focalizado en Pedro Sánchez. Estas elecciones, que yo las he comparado ya con otras nacionales, han tenido una dinámica nacional. Es decir, Ayuso se ha consolidado como el líder por su oposición a Pedro Sánchez este último año. Por tanto, Pedro Sánchez es el gran derrotado. Otro dato también, el PSOE de Madrid, hay un trasvase evidente. Parte de los votos perdidos por el PSOE han ido a Ayuso también. Ese es un dato clave. PSOE se ha desangrado por Más Madrid, por la abstención probablemente, pero también por el PP. Sí, pero Ayuso, por tanto, el gran fracasado. El gran fracasado es Pedro Sánchez, Iván Redondo y Moncloa, que han utilizado a Gabilondo en una campaña totalmente errática, donde cambiaba de parecer prácticamente cada tres días. Por tanto, fracaso no del PSOE, que ha obtenido los peores resultados históricos en la Comunidad de Madrid, sino de Pedro Sánchez focalizándolo en él, porque la campaña era una campaña focalizada. Sí, pero mañana sigue siendo presidente del gobierno. No, perdona, Pedro es que Sánchez con mayoría en el Congreso, eso es no que cambia. Sí, pero es que Sánchez se inició la campaña como si, quiero decir, se presentó en la campaña. Sí. Después vio que las cosas ya tal y se ha retirado.
Pero la campaña empezó así, empezó con Pedro Sánchez en el centro del... Empezó del con las banderas en sol. Sí, bueno. ¿Os acordáis? El caso es que decías tú qué repercusión va a tener, y yo creo que mucha. Yo no sé cuándo va a convocar elecciones, pero yo te digo una cosa. Lo más tarde que pueda. Sí, ya, ya. Pero el problema es que se tiene que enfrentar a todos los recortes que va a tener que hacer, todas las reformas que va a tener que hacer. El dinero va a venir de Europa también. Sí, sí, pero el dinero viene a cambio de... ¿Y bueno, quién va a dar la cara? Dices tú que quieren cambiar de tema. Pues como cambien de tema, se va a enfrentar al tema de que nos tiene que decir que las pensiones las van a recortar, que a lo mejor tienen que congelar el sueldo de los funcionarios, que van a paso subir a todos los impuestos. No, no, paso a paso no. Aquí no, y estamos, bueno, para el paso a paso. Bueno, que no van a recortar mañana las pensiones, Carmen. No, uy, con lo vibrante que es la noche, paso a paso, dice Carmen. Con lo vibrante, con lo emocionante que está la noche, Carmen, paso a paso. Hombre, es que dice... Hombre, que voy a plantear el mismo asunto, pero por el otro lado. Pero que él sí puede decir que no va a haber elecciones pronto, y yo te digo que se va a ver enfrentado... Ahora no, si lo vamos, Carmen, si lo vamos a vivir, mira, pase lo que pase, lo vamos a vivir y lo vamos a contar aquí en Telemadrid. O sea, tranquilos, ustedes sigan con Telemadrid, porque pase lo que pase, aquí se lo vamos a contar. Otra cosa, el calambrazo decíamos que puede provocar estos resultados en el Partido Socialista. Ahora voy a preguntar por el otro flanco. ¿Pablo Casado puede capitalizar para sí mismo el éxito de Díaz Ayuso en Madrid? Yo creo que sí, sin ningún género de duda. Evidentemente, hemos hablado mucho estos días sobre cuánto de esa estrategia de la que hace Díaz Ayuso puede ser extrapolable al resto de España. Pues puede que, evidentemente, para ganar en el conjunto de España, pues a lo mejor el tipo de discurso, el tipo de estrategia de Ayuso, pues no tiene por qué ser la mejor, pero desde luego que el empuje, vamos a decir, psicológico, el subidón que esto supone para el Partido Popular, el claramente situarse como la alternativa, como el partido, vamos, sin ningún género de duda, relevante dentro de la derecha española, esto yo creo que es algo que es importante para Casado. Y aunque podamos pensar que, bueno, que Casado tendrá que luego ver cómo modula su estrategia en el resto de España, el empujón que supone esto es muy importante. Hay una cosa que va un poco a lo que hemos hablado anteriormente sobre los trasvases de voto. En Madrid, la derecha ha tenido en las últimas tres elecciones entre el 50 y 53% de los votos. Esta derecha ha tenido un 57% de los votos. Que el bloque de la derecha en Madrid consiga un 57,5% de los votos, sumando PP, Ciudadanos y Vox, y obviamente el 44% de ese 57% es del PP, es espectacular, es una expansión del bloque de derecha. Y con un dato muy importante que siempre se ha pensado, se decía equivocadamente, que la gran participación beneficia a la izquierda. Con un 80% de participación, en el 2019, elecciones generales, hubo un 53% de la derecha y hoy un 56%. Se ha caído es decir, ha favorecido a Ayuso la gran participación. En un instante vamos a analizar también cuál es la implicación de las elecciones en Madrid para otro partido. Una clave, Ciudadanos, que ha perdido su representación en la Asamblea, se ha dejado 26 escaños. ¿Qué calambrazo puede provocar eso en el partido de Inés Arrimadas? Pero es que antes, Carmen Estany, vamos a explicar cómo ha comparecido cada uno de los candidatos ante los medios de comunicación y vamos a analizar con qué rostro, con qué tono, con qué emoción, en fin, ese lenguaje gestual que está acompañando a los candidatos tan importante en estos momentos de comparecencia ante los medios de comunicación. En fin, ¿qué podemos extraer de todas esas comparecencias ante la prensa, Carmen? Pues ya han hablado efectivamente todos los protagonistas, unos mejores parados que otros en estas elecciones. Y para hablar pues de todos ellos, tenemos con nosotros al experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Si te parece, vamos a empezar con la ganadora de las elecciones, con la primera en hablar, eufórica, emocionada, Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular. ¿Cómo la ha visto? Efectivamente, lo primero que hemos visto es que el primer mensaje que ha lanzado es que la primera impresión es la que cuenta. Y nos aparece totalmente de un rojo intenso, el color de fuerza, de la energía y de la vida. En segundo lugar, fijémonos en este gesto, el llevarse la mano al corazón, es el gesto más emotivo que existe. Es decir, primero acaparo la atención y después, evidentemente, no puedo frenar la emoción que tengo por cómo he ganado estas elecciones. Y en tercer lugar, es muy interesante porque la salida al balcón se hace como en dos fases. Una primera fase en la que sale Ayuso con Casado, no Ayuso sola, sino Ayuso con Casado, muy interesante, y una segunda fase en la que ya es como si invitaran a salir a otros pesos pesados del Partido Popular. De tal manera que desde un primer momento
eso que se preguntaba por Silvia, de se le está dando un poco el testigo a Casado para el éxito en España, pues está claro que sí se está intentando dar ese testigo, pasárselo de Ayuso a Casado, porque son los dos los que han querido protagonizar este acto. Eso en cuanto a la candidata popular, a Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera en hablar. ¿Algo más de analizar de ella en cuanto al discurso? Sí, tenemos incluso otros momentos, si se pueden entrar, que es cuando le mira directamente. Un nuevo capítulo en la historia de España. Vamos a escuchar. Justamente cuando habla de que hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de España, ¿a quién mira? A Casado, de nuevo. Es decir, ya tenemos dos patrones de conducta exactamente idénticos. De nuevo está pasando el testigo de hoy he ganado yo en Madrid, ahora te toca a ti ganar en España. Y lo hace con una mirada, pasarle ese testigo a Casado, con lo cual le da absoluto protagonismo a él también. Y tenemos otro tercer momento. Otros más momentos, ¿verdad? Sí. Que nos ha regalado la candidata popular. Fijémonos en las manos, agarrados al micrófono. Así comienza su intervención. Bueno, se va creciendo, va cogiendo confianza en el éxito obtenido y ya vemos una gestualidad, un dedo índice que está señalando hacia adelante, cómo la entonación es mucho más potente, mucho más fuerte. Vamos, yo lo he titulado de cohibida a explosiva, que así ha sido como ha sido su comunicación esta noche. Esa ha sido la evolución entonces de Isabel Díaz Ayuso. La segunda en hablar ha sido la candidata de Vox, Rocío Monasterio, y la hemos visto mucho más contenida, ¿no es así? Sí, aquí digamos que ha habido un perfil totalmente plano a nivel emocional. La hemos visto de vez en cuando esa sonrisa a la que nos tiene acostumbrado Rocío Monasterio, ya que es marca de la casa, pero sí que ha querido mandar una imagen muy poco agresiva, es como si fuera el rostro amable de Vox, por lo menos en estas comparecencias que estoy viendo últimamente, y muy tranquila, nada agresiva, totalmente plana, a nivel comunicativo, y poco más que reseñar porque tampoco ella ha querido lanzar un mayor mensaje. Pasamos ya entonces al siguiente candidato, a uno de los peores parados de la noche. Claro, no fijémonos. Solamente pierde la fuerza más votada, sino incluso sorpaso de Más Madrid. Fijémonos en su rostro. O sea, el principal reflejo de las emociones de las personas es el rostro. Ni las manos, ni el cuerpo, ni las piernas, ni nada. Nos tenemos que fijar en su rostro. Y difícil no empatizar emocionalmente con el rostro hoy de Gabilondo, que ha sido el del fracaso, el de una persona hundida y el de la tristeza absoluta. Doblemente impactante y doblemente importante en Gabilondo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una persona que sea de un perfil exultante a nivel emocional, sino todo lo contrario. Yo mismo te puedo poner como anécdota que hace 24 o 48 horas pensaba para mí, bueno, vea como gane o pierda el Partido Socialista, a Gabilondo le veré muy parecido. Bueno, pues me lleva una sorpresa, porque le he visto mucho más hundido emocionalmente de lo que yo me esperaba. Por eso es tan importante y es doblemente impactante. Pues ese es el análisis, José Luis Martín Ovejero, muchísimas gracias. El análisis de tres de los protagonistas. Silvia, desde la euforia de la victoria de Isabel Díaz Ayuso hasta la derrota de Ángel Gabilondo. Claro, la noche, la alegría va por barrios o por partidos. Bueno, vamos a recordar los datos que nos está dejando la noche con el 99,77% del voto escrutado ya. Ahí tienen Partido Popular 65 escaños, Suma 35. Más Madrid 24 escaños, Suma 4. Partido Socialista empatado con Más Madrid, pero por diferencia de votos, tercera fuerza política, 24 escaños, baja 13. Cuarta fuerza política, Vox, Suma 1, llega a los 13. Tres escaños, Suma, Unidas Podemos, llega hasta los 10. Ciudadanos pierde los 26 escaños que tenía en la Asamblea de Madrid, se queda a cero, no rebasa el umbral del 5% del voto imprescindible. Vamos a volver a hacer una ronda por los partidos políticos para ver cómo están viviendo la noche cuando ya llega a la medianoche, ¿no? Ya la superamos, 12 y 5 minutos de la noche. Partido Popular, Carolina Moya, adelante.
Pues Ayuso acaba de marcharse hace apenas 5 minutos al abandonar, por cierto, Génova en el garaje. Ha asegurado que España le debe 2 o 3, es algo que estoy segura que vamos a escucharle mucho en los próximos días. Aquí muy contentos, mañana la presidenta en funciones tendrá Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a las 11 de la mañana y a la 1 aquí con mi Comité Ejecutivo Nacional en el que intervendrán abierto. Gracias, Carol. Vamos a acercarnos ahora a la que ha sido, en este caso, si estará en la cara, la cruz de la noche, sede del Partido Socialista en Ferraz. Manuel Muinelo, adelante. Sí, pues hace ya unos cuantos minutos que los miembros de la dirección del PSOE que han estado siguiendo aquí la noche electoral han salido en sus coches de esta sede de la calle Ferraz. Mañana toca digerir estos resultados, hacer análisis, analizar cómo se ha podido producir estos peores resultados de la historia del PSOE en la Comunidad de Madrid. En cierta manera lo ha hecho también José Luis Ábalos en su comparecencia al asegurar, en primer lugar, que había que hacer autocríticas sin paños calientes. Estos habían sido unos malos resultados por no haber sabido conectar con el electorado y tampoco desmarcarse de la polarización, con críticas también al Partido Popular por haber convocado unas elecciones que le han llevado a unir su futuro definitivamente con la ultraderecha. Y también José Luis Ábalos ha querido aclarar que estas son elecciones en Madrid y solo en Madrid, que no son extrapolables a España, de la misma manera que no lo fueron tampoco las de Cataluña cuando el Partido Popular fue sobrepasado por Vox. Mañana confirmar si se convoca esa ejecutiva federal para analizar los resultados o si lo dejarán para los próximos días. Así está viviendo la noche el Partido Socialista en su sede de Ferraz. Vamos a acercarnos a la sede de Más Madrid, donde ha estallado la alegría cuando finalmente Mónica García ha colocado a su partido como segunda fuerza política. Pilar Almendral. Noche eufórica, Silvia, con esos brincos que hacían moverse el edificio y con esas miradas llenas de ilusión y esas sonrisas que a pesar de las mascarillas podíamos intuir en toda la dirección de Más Madrid. Dice Mónica García que han recogido el fruto del trabajo bien hecho por haber recorrido la ciudad barrio a barrio, por haber estado en todos los centros de salud de la región y que ahora toca mirar en el futuro, a trabajar para ser una firme oposición al gobierno de Ayuso. Y sobre los malos resultados de la izquierda en bloque, dice la candidata, ya como líder de la oposición, que es el momento de pensar en esa remontada de cara a las próximas elecciones. Gracias, Pilar. Vamos a ver cómo se está viviendo la noche en la sede de Vox. Pablo Osa. Bueno, al final, en esta sede de Vox, en la calle Bambú, se ha vivido una fiesta. Están muy satisfechos, muy optimistas. Han logrado un escaño más del que tenían en unas condiciones, dicen, muy difíciles. Y además insisten con que se ha logrado, entre todos, frenar la llegada de la izquierda al gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, mañana se reúne a las 12 de la mañana aquí el Comité de Acción Política de Vox. Van a tomar decisiones, pero Rocío Monasterio ya ha adelantado que va a apoyar, la investidura, que va a facilitar la investidura de Isabel Díaz Ayuso, y ha dicho que va a ser Isabel Díaz Ayuso quien va a tener que decidir entre el apoyo de Vox o la abstención del Partido Socialista. Ya en clave nacional, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha declarado claro que estas elecciones, el resultado de estas elecciones, consolidan el cambio político en nuestro país. Y un último dato, Rocío Monasterio acaba de lanzar un tuit con una foto de Pablo Iglesias y con un texto: cierre al salir. Pues vamos a irnos precisamente a la sede de Unidas Podemos, que intenta digerir otro de los titulares de la noche, que es el anuncio de Pablo Iglesias de que abandona la política. Leticia Álvarez, ¿cómo sigue la noche allí en la sede de Unidas Podemos? Hemos fracasado, son las palabras con las que Pablo Iglesias ha empezado a las 23:20 su discurso. 5 minutos después anunciaba Silvia que dejaba la política. No son buenos resultados, Pablo Iglesias no se ha escondido y ha asumido su responsabilidad. No ha esperado a mañana para convocar a la ejecutiva, la ha convocado esta noche. Y ha aparecido en este escenario con parte de ella. Ione Belarra ha estado, acompañado también por Bonemero, acompañado también por Irene Montero. Nos ha dicho que esta ha sido una campaña muy difícil, se ha sentido un chivo expiatorio. Además dice que la agresividad de los discursos también ha sido una de las razones por las que ha tomado esta decisión. Y acabamos de saber que Irene Montero, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha tuiteado que no olvidamos quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Gracias, Pablo Iglesias. Seguimos aquí, como os podéis imaginar,
las caras no son buenas. Así transcurre la noche en la sede de Unidas Podemos. Vamos a acercarnos a Ventas, a la sede de Ciudadanos, donde José Miguel de la Morena todavía están encajando que no van a tener hueco, que no van a tener escaños, ni uno solo, en la Asamblea de Madrid. Era el resultado más temido, que se ha cristalizado definitivamente en una de nuevo noche durísima aquí en la sede de Ciudadanos. Pero Ciudadanos no se rinde. Edmundo Val ha asumido la dureza de la derrota, pero también ha insistido, ha arengado a los suyos, muchos con lágrimas en los ojos, a seguir trabajando desde mañana mismo en el mismo discurso y proyecto político de moderación de centro. Y los ha citado para las elecciones de dentro de año y medio. La dirección del partido se reúne mañana a mediodía y escucharemos la valoración que puede hacer Inés Arrimada de esta nueva derrota electoral que pone en cuestión su proyecto. El partido que nos dicen que las dimisiones están descartadas por el momento. Un detalle, tan solo para acabar, los famosos mariachis se han hecho presentes aquí y han empezado a cantarles a los de Ciudadanos eso de volver, volver. Y un grupo de militantes les ha contestado con un sonoro, volveremos. Gracias, José Miguel. A ver, que me están tirando un tirón de orejas por las redes sociales porque es que me están diciendo que estoy venga a decir el verbo sorpasar, sorpasar, sorpasar y que eso, que queda muy bien pero que no existe. Pues, mis disculpas. Más Madrid rebasa al Partido Socialista, lo supera. Es que cuando uno le pega un tirón de orejas y sí. Tienen razón, pues bueno, tienen razón. Sí, exacto. Pues exacto, no pasa el nada. Español es pero muy para rico. Las cosas que está eso del sorpaso, ¿no? Que es, pues en fin, que en el lenguaje de la comunicación política y también en el periodístico, pues siempre estamos, venga que sí sorpaso, y luego ya hemos generado el verbo sorpasar, pues no. Rebasa o supera. Bueno, acabamos de venir de la sede de Ciudadanos, que cuando los tuiteros tienen razón, tienen razón. Veníamos de la sede de Ciudadanos, estábamos hablando de la ausencia de Arrimadas, ¿no? Porque hemos visto a Begoña Villacís, que le calmaba a Edmundo Val, le recibía con un fuerte abrazo, en general a todos los miembros de la dirección de Ciudadanos, pero es que Arrimadas no estaba. Hoy Inés Arrimadas tenía que haber salido, tenía que haber dado la cara. Que porque, entre otras cosas, se ha llevado el pobre Edmundo Val, que al fin y al cabo, aunque se guardara el escaño porque no estaba muy tranquilo con lo que podía pasar, oye, pero al final se lo ha currado, ¿eh? Se lo ha currado Edmundo Val y se merecía que Inés Arrimadas diera hoy la cara. Incluso, a lo mejor, tenía que haber asumido alguna responsabilidad mayor. Recordemos que esto empezó con la moción de censura en Murcia. Es claro, decir, por eso, alguna responsabilidad hoy, mayor por haber montado la que montaste gestos, en Murcia gestos, y la que querías montar hay gestos en otros feos sitios. De la noche, uno es el de, yo creo que Arrimadas. Totalmente. No sé qué tiene que hacer, porque yo creo que ya el problema no es la dirección de Ciudadanos, sino el partido y el espacio. Que se ha quedado sin espacio, no sé qué va a pasar, pero ya creo que no es un problema solo de Arrimadas, que también tuvo que asumir el partido después de los desastres de Albert Rivera. La debacle empezó, porque hace dos años Albert Rivera podía haber tomado otra decisión en Madrid y no estaríamos donde estamos. Y luego no, también creo y que lo de Murcia, esto de dejar al PSM, lo de Murcia. Esto de dejar a los socialistas madrileños en un hotel y que no haya nadie de la dirección federal, cuando Gabilondo ha tenido que asumir una candidatura que ya no era, digamos, él ya estaba con un pie fuera, y ha tenido que llevar una candidatura dirigida desde Moncloa, que en la noche durísima que hemos visto que ha tenido Ángel Gabilondo, nadie haya estado ahí de la Ejecutiva Federal, también me parece feo. Y tampoco me ha gustado mucho que Pablo Casado haya empezado él hablando, cuando, hombre, si ya está claro lo que ha pasado hoy es que es un triunfo de Ayuso. Ha sido muy generoso Ayuso, dejándole salir con él, todo esto que han hecho, pero las yo creo que... Pero no va a hablar, pero no va a hablar al final, la noche, hombre, Casado. La noche era de Ayuso. Pero el presidente del partido se tendrá que dirigir a su gente y luego le da la palabra a Ayuso, que es la... Y luego hablas tú, déjala hablar primero a ella. No. Vamos a ir poco a poco, Más allá del orden protocolario de quién habla y quién no habla. Vamos a ver, no nos enzarcemos. Imaginaros en eso. Que hubiera hablado Íñigo Rejón antes que Mónica. Vamos a ver si es una disonancia de antes. Escuchando que luego os pregunto. A ver, luego os pregunto y decís, ay, que no me tengo. A ver, vamos a ver.
Estaba planteando si puede ser un aviso a navegantes lo que ha sucedido en Ciudadanos en Madrid, porque tú planteabas, Ignacio, la cuestión es que Ciudadanos ha perdido un espacio. Entonces, ¿esto que le ha pasado en Madrid le puede suceder en otros territorios? Yo creo que es muy probable. Cuando un partido se convierte, a los ojos de un votante, en inútil, el camino hacia el precipicio de repente se puede acelerar. Sí. El camino que iba Ciudadanos es... Hay que mirar a Andalucía, que es exacto, la próxima parada. Es muy poco prometedor. De lo que pensamos. Sí, más pronto que tarde. La trayectoria de Ciudadanos, recordábamos antes que Albert Rivera le ganó en esas elecciones generales a las que tanto me refiero esta noche, un mes antes de las últimas autonómicas, abril del 19, Ciudadanos sacó más votos que el PP en Madrid, un 21% frente a un 18%. Y se cegó. ¿Qué pasó? Que a las siguientes generales... Es la prehistoria ya. Albert Rivera ya fue el culpable, él y su dirección, de esa primera debacle de Ciudadanos. Ciudadanos ya estaba en caída libre. De la gran debacle. Estaba en caída libre. Tenía solamente 9% en las últimas generales, en noviembre del 19. Ya tenía muy poco en la Comunidad de Madrid, el 9%. Por tanto, ya venía muy mal y en caída libre. Sí es cierto que, como tú apuntas, que se estudiará, Murcia, o sea, se estudiará en las facultades de políticas esa operación entre Moncloa y la dirección de Inés Arrimadas en la moción de Murcia. Se estudiará, porque eso ha catapultado de nuevo incluso a Génova, a Pablo Casado. Y que estamos viendo también Casado, una cosa, y es que no hay... Pablo Casado nombró a Ayuso frente a parte del partido que se oponía, porque Ayuso era una desconocida hace dos años, en el 2019. Ya le salvó al ganar la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, porque Pablo Casado acababa de tener el peor dato del PP en abril del 19. Y Ayuso fue, bueno, pues un salvavidas. Ahora lo ha vuelto a ser. El PP venía muy tocado de las elecciones catalanas. Y ahora sale reforzado frente a un Sánchez que, aunque le pese a mi amigo Rodolfo Grago, sale muy tocado, muy tocado. Y veremos qué pasa con él, que sigue siendo presidente mañana. Pero está muy tocado él. Lo que vamos a ver es que no hay sitio para todos. No hay sitio para seis fuerzas políticas siendo determinantes en la gobernabilidad ni autonómica ni general. Estamos viendo cómo desaparece Ciudadanos y cómo Podemos se va desangrando cada vez que hay unas elecciones y va desapareciendo autonómicamente incluso del mapa electoral. Va a haber sitio para cuatro partidos, dos de derechas, dos de izquierdas ahora mismo, y veremos ese centro que está absolutamente huérfano, por lo menos en las elecciones de Madrid, que demuestran que Ayuso ha sido una aspiradora de los votos de Vox, que en pleno ascenso no ha llegado ni siquiera al 10%, un partido, dicen los politólogos, es relevante a partir de ese 15%, Vox se ha quedado con 9 cuando tiene un 15% en lo nacional, ¿no? Es decir, que van a quedar cuatro partidos, dos fuerzas políticas con un hueco enorme en el centro que ahora mismo el PSOE, como se ha visto en Gabilondo, no ha sabido rellenar. ¿Y esta posición de Vox, centro creo que lo ha llenado el PP? Y el de la extrema derecha. No, sí que me parece importante esto de Vox. Carmen, 9%. ¿Pero que el 9% es el centro? No, acaba de pronunciarse Ignacio Aguado en Twitter. Y este es el tuit que acaba de escribir. Felicidades, Isabel Díaz Ayuso, por tu victoria en estas elecciones. Te deseo suerte y acierto en estos dos años que quedan de legislatura. Madrid necesita respeto, moderación y mucho diálogo para seguir construyendo una región a la vanguardia de Europa. Recordemos que Ignacio Aguado dio un paso al lado para dejar la candidatura en manos de Edmundo Valle. ¿Cómo interpretamos este tuit de Ignacio Aguado? Bueno, hombre, el tuit es correcto, pero el problema de Ignacio Aguado es que dio imagen durante dos años de estar a la contra del gobierno del que era vicepresidente. Y yo creo que eso también le ha beneficiado a Díaz Ayuso, que la gente ha dicho, oye, para ese gobierno que teníais, que todos veíamos que no os entendíais y que estabais a la greña, pues le damos toda la confianza a Isabel Díaz Ayuso, porque Aguado no supo gestionar su papel en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y yo creo que se equivocó en su estrategia de estar todo el día poniendo zancadillas, piedrecitas. Y finalmente lo pagó él y su partido. Y hablando de Moncloa, del gobierno, de PSOE, de Unidas Podemos, de cómo pueden estar digiriendo los resultados de esta noche electoral. Yo supongo que, si no es ahora mismo, mañana, viendo los resultados del Partido Popular en Madrid, a alguien se le puede estar ocurriendo en Moncloa, y ahora, ¿cómo le cortamos el paso al Partido Popular? Sin duda. Es decir, no, porque esa es la estrategia en la que entiendo que desde mañana deben estar trabajando el Partido Socialista y Unidas Podemos. Claro, porque de eso es que yo creo que hay un resultado importante de esta noche, es que los roles en la derecha están muy definidos.
Y esto no estaban tan definidos anteriormente. Teníamos a Vox con las aspiraciones de rebasar al Partido Popular y, evidentemente, no sabemos cómo sería esto en unas elecciones en todo el Estado, pero los roles ahora no están muy definidos. ¿Qué ocurrió en la izquierda? ¿Cuándo la izquierda llegó al entendimiento? Cuando el PSOE y Unidas Podemos estaban suficientemente diferenciados y estaba muy claro cuál era el socio grande y el socio pequeño. Y eso fue lo que facilitó mucho mejor el entendimiento y, bueno, el ciclo de la izquierda. Ahora, de repente, en la derecha, los roles que venían, el PP estaba primero, pero había una volatilidad y había un poco incógnita de cómo podía evolucionar, de repente los roles quedan muy bien definidos. Y esto yo creo que fortalece mucho la candidatura del PP como alternativa. Porque decir que ahora Vox, si asume su rol de partido pequeño, pues entonces, ya empieza a jugar un papel distinto, un papel que puede ser entrar al Partido Popular, tal vez aspirar a entrar en algún gobierno, no a lo mejor en Madrid, pero en otros sitios, pero desde luego no jugar a sobrepasarle, porque eso está ahora mismo muy lejos. Un apunte, Javier, que os voy a enseñar qué es lo que dicen, iba a decir los periódicos de mañana, pero no, ya son los de hoy. Sí, yo, en la línea de los apoyos de Pedro Sánchez, yo quiero focalizar en Pedro Sánchez y no el PSOE, entre otras cosas porque muchos históricos del PSOE... Pilón, ahí está, es que habla con los de la Federación Socialista Madrileña. Hablo, no te preocupes, Tú tienes también tus contactos y mira qué contentos pero están. Pero no vale decirlo por ahora, por el ninguneo, como pasa en otros territorios de España y comunidades autónomas, de Pedro Sánchez al PSOE tradicional y a sus federaciones. Y voy a poner un dato. Ha perdido ahora Pedro Sánchez un apoyo con Ciudadanos. Evidentemente Ciudadanos está muy mal. No decir que está en la UBI. Tiene por el centro, no suma Pedro Sánchez. Es más, ha habido trasvase directo al PP en estas elecciones, hoy, esta noche. Bueno, Ayuso, pero es que vamos, a ver, qué Ayuso, pasa, vamos a ver qué pasa con el Pedro Sánchez, que ha pactado, por ejemplo, con los nacionalismos y los separatismos. En Galicia fue sobrepasado por el bloque y Podemos desapareció. En el País Vasco, Bildu es la segunda fuerza política, otro socio de Pedro Sánchez. Pero ya lo era. ¿Qué pasa con Esquerra Republicana en Cataluña? El famoso efecto Illa, que ha quedado en un suflé. Ganó las elecciones. No, no, ganó las elecciones. Pero es que no cuenta con el PSOE. Bueno, bien, pero ganó las elecciones. Entonces, los socios, con esto se demuestra que los socios de Pedro Sánchez, lo que hace es aumentarlos y él, en cambio, disminuye. Esto es lo que preocupa mucho en el Partido Socialista. ¿Cómo estarán titulando? Porque Pedro Sánchez abona el separatismo y el nacionalismo. En Cataluña no dice... ¿Cómo estarán titulando? Ha habido una oposición también desde el Partido Socialista. No pinta nada. Vamos a seguir hablando, no os preocupéis. Si ganas y no pintas nada... Hombre, aproveches tú ahora, Carmen. Vamos a ver cómo están titulando los periódicos de mañana. Felipe Galán, que ya tienes las portadas allí. A ver, cuéntanos, compañero, ¿cómo van a titular hoy a los periódicos? Vamos con ello, Silvia, porque es lo que nos falta, conocer cómo están titulando ahora mismo los principales diarios nacionales, porque todos lo hacen, como es lógico, en clave electoral madrileña. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el diario El País, en su versión digital, titula Ayuso arrasa en Madrid, y vemos ahí una fotografía con la gran protagonista de la noche, de la mano de Pablo Casado. El Mundo, Ayuso noquea a Sánchez y el PSOE pierde el liderazgo de la izquierda. La Razón, victoria incontestable de Ayuso, otra vez con la misma fotografía elegida por El País. ABC, Ayuso gana a todos, dobla sus resultados y suma más que las tres izquierdas juntas. El Confidencial, Ayuso barre a la izquierda en Madrid y gobernará sin pedir permiso a Vox. El Diario.es, Ayuso arrasa y logra más escaños que la suma de las tres izquierdas. Y por último, El Español, Ayuso arrincona a Sánchez, saca a Iglesias de la política y podrá gobernar sin Vox. Hemos repasado 7 diarios en su versión digital, que, como decía Silvia, a esta hora de la noche, lógicamente, le da mucho protagonismo a la victoria aquí en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Felipe, prácticamente los titulares son unánimes. Les vamos a recordar cómo termina esta noche con el 99,89% del voto escrutado. Si ahora mismo tuviesen ustedes delante un mapa de la Comunidad de Madrid, mire, ahí se lo vamos a poner, se ha teñido completamente de azul. Vean marcados en rojo o en blanco los municipios donde o se ha producido un empate o ha ganado el Partido Socialista. Si ustedes están preguntándose, bueno, ¿qué ha sucedido en Madrid capital? Ha ganado el Partido Popular en todos los distritos de Madrid capital. Vamos a desgranar y vamos a ver algunos casos concretos de esos municipios en ese mapa que de repente esta noche
se ha teñido de azul. Bueno, poco a poco, municipios interesantes, datos que ofrecen, lugares donde se han producido situaciones destacadas. Carmen Stan, cuéntanos. Pues vamos a ver, Silvia, algunos de los municipios que en las pasadas elecciones había ganado la izquierda, tradicionalmente de hecho son ganadores la izquierda, ganó el PSOE de los cuatro y ahora vamos a ver cómo han quedado esos municipios, algunos de ellos de la Comunidad de Madrid. En estos momentos estamos viendo los resultados de Alcalá de Henares. Ahí vemos cómo el Partido Popular ha obtenido el 42,6% de los votos con ese 99,54% escrutado. Decíamos que las pasadas elecciones había ganado el Partido Socialista, que ahora se convierte en la segunda fuerza con casi el 20% de los votos. Tercera posición para Más Madrid, cuarta para Vox, la quinta para Unidas Podemos y por último Ciudadanos con el 3,6% de los votos. Esos son los resultados de Alcalá de Henares. Vamos a ver ahora los de Alcorcón, con ese prácticamente 100% de los votos escrutados. También en las pasadas elecciones la primera fuerza más votada fue el Partido Socialista y aquí vemos cómo el Partido Popular ha obtenido el 40,9% de los votos, primera fuerza, bastante diferencia con el Partido Socialista, que ha sido la segunda con un 20,5%, tercera Más Madrid, cuarta Vox, quinta Unidas Podemos y con el 3,2% de los votos Ciudadanos. Otro caso igual, el de Móstoles, también con el Partido Socialista como primera fuerza en las pasadas elecciones de 2019. Ahora, otro vuelco, el Partido Popular, también con el 40,9% de los votos, el partido más votado. El Partido Socialista pasa entonces a esa segunda posición, seguido de Más Madrid, de Vox, de Unidas Podemos y de Ciudadanos, que en este caso no llega al 3% de los votos. Y por último, Aranjuez, municipio del sur, donde las pasadas elecciones también ganó el Partido Socialista. 42,2% de los votos para el Partido Popular, primera fuerza más votada en estas elecciones, la segunda fuerza más votada, Partido Socialista, con el 19,5%, Más Madrid tercera, Vox cuarta, Unidas Podemos quinta y Ciudadanos con el 2,9% de los votos. Esos son solo cuatro ejemplos de que las pasadas elecciones ganó el Partido Socialista, tradicionalmente de izquierdas. En esta ocasión, vuelco y con bastante diferencia, hemos visto victoria para el Partido Popular, Silvia. El mapa de Madrid, teñido de azul, el Partido Popular gana en todos los distritos de la capital y en todos los municipios de la comunidad, a excepción de tres localidades, una del sureste y dos del norte. En una de ellas, ahí lo tienen, se ha producido un empate y en las otras dos ha ganado el Partido Socialista. Pero es que estamos hablando, Ignacio, de que han caído del lado del Partido Popular localidades que eran tradicionalmente bastiones, feudos del Partido Socialista. Vale. La pregunta que a mí me hace es, ¿qué ha sucedido? Bueno, ha sucedido que en la derecha el voto se ha concentrado y en la izquierda está fragmentado. Es decir, esto también es hay una falacia ecológica aquí. Es decir, muchos de estos municipios han podido votar más a la izquierda, pero el partido más votado es el PP, porque lo que ha conseguido el PP, que repito, que sí que me parece un resultado espectacular, es aglutinar todo el voto desde el centro hacia la derecha. Esto es lo que hace que el mapa se tiñe de azul, pero en muchos de esos municipios ha seguido ganando la izquierda, por menos diferencia, pero la izquierda lo que ha tenido es un resultado de fragmentación. Hemos tenido mucho movimiento dentro del bloque. Es una vuelta a los tiempos de Esperanza Aguirre, digamos. Exacto, con las diferencias. El PP hegemónico. Ahora hay Vox, pero es un retorno. Alcorcón fue del PP. No, pero es que antes de que en las pasadas elecciones ganara el PSOE, antes habían sido municipios gobernados, muchos de ellos, por el Partido Popular. Por eso, sí, vuelta es que el PSOE ahora gobernaba muchos porque la derecha estaba dividida en tres. Sí, ya no estaba Esperanza Aguirre cuando, por ejemplo, David Pérez fue alcalde de Alcorcón. Pero mira, hay un caso... mucho después ya, fue con Cristina Cifuentes. Luego voy a sacar a colación un nombre y a ver qué me decís. No, pero adelante, pero volviendo a la fragmentación de la izquierda, vamos a ver, ¿no? Yo creo no, que es uno nuevo, el, no. El triunfo, evidentemente arrollador, de Ayuso y del centro-derecha en general es mayúsculo. Pongo el caso de Parla. Hablabas de que, hombre, la fragmentación de la izquierda hace que gane la derecha, ¿no? Prácticamente Vox y el PP en Parla, foco tradicional de la izquierda, están el 50%. Exactamente el 46% entre los dos. Sí, pero son autonómicas. Y os doy un dato que explica este descalabro de la izquierda, bueno, no sé, y este apoyo importantísimo a Ayuso. No solo porque también ha habido un trasvase que hemos explicado antes del PSOE al PP, sino que encima, yo lo escribí hace dos semanas,
En las encuestas se veía ya. En los abstencionistas y en los nuevos votantes, los que han votado hoy por primera vez, Ayuso también ha arrasado. Es un dato que hace que ese paradigma de que la gran movilización favorece a la izquierda hoy se ha derrumbado de nuevo. El 80%, y como decíamos antes, el centro-derecha saca un 57% de los votos con un 80% de participación. Mira, hablabas de Parla, Javier. Y es que hay muchos que consideran que es que el Partido Socialista tiene un problema y que se necesita un líder, dicen, como Tomás Gómez, capaz de controlar el aparato y de presentarse a unas elecciones y ser carismático. Bueno, Tomás Gómez, hasta hoy era el que tenía peor resultado. O sea, tampoco, no sé, si era algún nostálgico. Es que era algún nostálgico, pero tenía 26%. Pero ahora que has nombrado a Tomás Gómez, claro. ¿Quién saltándose las primarias de Tomás Gómez? ¿Quién saltándose las primarias del partido decapitó a Tomás Gómez y puso a dedo a un señor llamado Gabilondo en el 2015? Perdóname, con un gran éxito en ese momento. De hecho, ganó las elecciones hace 2 años, ¿recuerda? Pero no gobernó. Javier, pero ganó las elecciones en este Madrid de la derecha, terrible. No, es que quien gana, en el Madrid terrible de la derecha, gana números, pero quien gana es quien gobierna. Ganó Gabilondo, o sea que no. Eso cuando nos conviene, Javier. No saquemos conclusiones grandilocuentes. En el mismo Madrid gobernó Carmena. Y en el mismo Madrid ganó Gabilondo unas elecciones. Sí, pero o sea ¿quién que lo discute? Cada elección tiene su explicación. Pero yo te pongo... Y es evidente que aquí hay una explicación que se llama Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso tiene un 8 de valoración entre los votantes de Vox. ¿Sabes cuántos tiene Casado? Un 4. Por lo tanto, el Partido Popular se equivocaría y se estaría haciendo trampas en el solitario si piensa que esto se va a llevar directamente al resto de España. Vamos al otro foco. Porque un matiz para extrapolar, Javier. Te contesto. Un matiz para extrapolar, Javier. Una presidenta que me guste o no ha conectado con una mayoría social ahora mismo en Madrid. En el resto de España son otras cosas. Has hablado de un foco de esas elecciones que vuelvo a decir. El otro foco es Pedro Sánchez. Ayuso, Pedro Sánchez, guión Pablo Iglesias. Si hablamos de la simpatía y valoración de Pedro Sánchez, no te digo nada. Sin duda, en este momento hay un voto anti-Sánchez que se ha llevado a Ayuso. Dicho lo cual, vuelvo a decir, ya que Silvia ha sacado el nombre de Tomás Gómez, vamos a recordar, porque esto también hace mucho daño en la Federación Socialista Madrileña, que ganó unas primarias Tomás Gómez y el democrático de Pedro Sánchez se la saltó por encima, nombró a dedo al señor Gabilondo. Y ahora vamos a volver. Le cambió la cerradura y no le dejó coger la moto. Fenomenal. Rodolfo, y yo vuelvo por eso a insistir, gran fracaso hoy. Y vuelvo a decir, además del señor Tezanos... De Pedro Sánchez, y ahí es donde te iba a hacer yo el matiz, Javier, porque fíjate lo que está pasando en la pandemia. Vamos a abrir un poco el foco. Lo que está pasando es que Feijóo gana en Galicia porque ha gestionado la pandemia. Lo que está pasando es que la apuesta de Sánchez en Cataluña, que hay una apuesta seria, no como ha pasado en Madrid en muchas ocasiones, es que gana ahí ya en votos en Cataluña, con una apuesta que mira cómo estaba el PSC hace muy poquito tiempo. Lo que ha pasado en Madrid es que ha arrasado Ayuso con una gestión de la pandemia que han valorado los ciudadanos. Es decir, la gestión de la pandemia se está valorando a nivel autonómico. No solo de la pandemia. Y la economía. Acaba de hablar Isabel Díaz Ayuso, estaba saliendo de Génova, y entonces, antes de salir en coche, ha dicho esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, sí, que mañana tengo consejo de gobierno, la vida sigue y hay que gestionar muchas cosas. Que me debéis 2 o 3 ya. Es una broma. Mañana hablamos. Mañana hay rueda de prensa. La verdad es que de 22 a esto es una preciosidad, una cosa que no olvidaré nunca. Y bueno, mañana a trabajar y por eso me voy. Que hay que hacer mucho. Me debéis 2 o 3, en ese momento yo creo que se estaba refiriendo, le estaban preguntando, corregidme compañeros, porque claro, acabamos de ver este total, por la salida, por el abandono de la política de Pablo Iglesias, y entonces ella decía, bueno, me debéis 2 o 3, en fin, son unas declaraciones que Díaz Ayuso acaba de realizar justo a la salida de la sede del Partido Popular. ¿Querías apuntar algo, Ignacio? No. Carmen era, perdón. No, que está claro que... Estáis empeñados en que esto no afecta a Pedro Sánchez y que mañana es presidente y le va a afectar y mucho, porque además no solamente la victoria de Ayuso, sino también el derrumbe del partido con el que está en coalición. Es que aquí no hay que olvidar, y otra vez insisto, es que menos del 1%, o sea, menos de 1 de cada 4, que ya no sé cómo se puede decir menos 1 de cada 4, porque es que no llegan ni al 25%,
no ha votado a los partidos que están en el gobierno, y eso lo tiene que ver Sánchez. Que hay un voto contra Sánchez y contra Iglesias es evidente. Y que se lo tiene que hacer mirar. En otro sitio. Y a ver cómo acaba, espera un momento, que a ver cómo acaba la batalla que tienen montada contra Redondo, Ábalos, o sea, Ferraz, lo que es la Federación Madrileña, y cómo va a avanzar esa cuestión. Redondo ha demostrado que no vive en Madrid y no sale a la calle. Bueno, la ya, campaña pero solo la podía eso hacer cuéntaselo alguien que no sabe a Ábalos, cómo estaba la cuéntaselo ciudad. A Ábalos, a Calvo. Sin embargo, ganó la de Cataluña. O sea que aquí démoslo a cada uno lo suyo. Pero ¿para qué quieres ganar en qué pesado? ¿Para qué quieres ganar en Cataluña? ¿Quieres ganar en Cataluña? Si no te pintas una nada. Tontería, pero ¿dónde está ella? ¿Dónde está ella? Ya sé que no es Madrid, pero es Cataluña. ¿Dónde está ella? El efecto ella, dice Javier. Sí, no, es que el efecto. ¿Dónde está el efecto ella? Yo estoy con Carmen. El problema de la coalición de que gobierno. Que el PP sacó 3 diputados en Cataluña. Pues permíteme. Que nadie ha hablado de eso. Amigo, no, digo, hablando de ella. Ya va a arrasar por todas amigo partes. Rodolfo, el PSOE evidentemente sacó el resultado, el efecto Illa en Cataluña, que no sirve de nada, que va a haber gobierno perfecto. Separatista, es decir, suflé que se infla y que cae Illa. Redondo. Pero luego el problema, vale como apunta Carmen, diputado, el problema que se visualiza hoy y que por eso sale reforzado el centro-derecha y el PP en particular, es que esa coalición Podemos, PSOE, de gobierno, Podemos Pedro Sánchez, para ser más concretos. ¿Hablamos de Galicia? Vuelvo a decir los datos de Galicia. No, ya no sé, ya no. No, es que sale tocado sí. Cuando se abren las urnas. PSOE y Podemos. No es la primera salen vez tocados, que el bloque le gana al PSOE salen tocados. En Galicia. Entonces, eso significa no algo. No es la primera porque, vez. Porque, como bien sabe nuestro colega politólogo, hombre, las tendencias electorales se marcan. Se marcan. Y hay una tendencia que está marcadísima ahora. La coalición de gobierno. Está en unas horas en declive. Estoy de acuerdo. Duda, lo que pasa, Sánchez, lo, Podemos. Lo que pasa, pero seguís sin no resolverme se la duda. ¿Qué era? Sí, claro, es que la cuestión es, planteábamos que desde mañana tanto el PSOE como Unidas Podemos debería estar empezando a trabajar en cortarle el paso al Partido Popular después de ver este efecto Ayuso que estamos viendo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Pero eso, ¿qué vas a hacer si claro, eso no pero hacer? La gran duda que deberán plantearse, que es de lo que estaba planteando Ignacio antes, es cómo se hace eso. Claro, ¿cómo se hace ¿pero eso? ¿Qué vas a hacer? No, además es una situación compleja. El Partido Popular esta noche, yo creo que habrá habido ya llamadas a Juanma Moreno Bonilla para que adelante en Andalucía y aproveche la ola de la victoria de Madrid y, por lo tanto... Pero eso no tiene nada que ver con lo que acabas de preguntar. No. Bueno... ¿Qué va a hacer mañana Pedro Sánchez para fastidiar al Partido Popular? La rabia yo de Pepe. Es que creo que va a hacer un cambio de gobierno. Nada, ¿y qué? ¿Pero a dónde vas con un cambio? Uy, Javier, que le suena una frase. Yo recuerdo que le quedan 2 años de gobierno. Nos ha preguntado Silvia. Que las elecciones han sido en Madrid, ¿no? Ya lo veremos. Pero no, pero esas elecciones... La moción de censura no da. Pilar, yo he insistido desde el minuto 1 esta noche que estas elecciones son nacionales. O sea, aparte de la Comunidad de Madrid. Y en efecto, Ayuso, tienen una importancia nacional evidentísima. Te respondo, ¿qué tiene que hacer el gobierno Pedro Sánchez Podemos? Bien. Han ganado todos los líderes que han gestionado la pandemia en España, salvo el gobierno Pedro Sánchez y Podemos. ¿Qué nos tiene que hacer? Gobernar bien. Como ha gobernado, de mal, tiene los resultados que tiene. Feijóo salió reforzado. Urkullu salió reforzado. Si me apuras, Esquerra y el gobierno separatista salieron reforzados. El con toda la gestión Sanidad. Que han hecho también Javier, muy caótica. Y voy a el peor gobierno Javier, que ha gestionado la pandemia es el gobierno de Pedro Sánchez, que sale tocado en estas elecciones. El ministro de Sanidad ha ganado unas elecciones, Javier. Uno por uno. Bueno, antes de nada. El ministro de Sanidad ha ganado en votos. ¿Quién ha ganado? ¿Quién va a ser el gobernador? Poquito a poco. ¿Quién tiene mayoría? Los separatistas. Es que se nos han quedado en el tintero las reacciones de algunos candidatos cuando han comparecido ante los medios de comunicación. Carmen, vamos a ver los candidatos que nos quedaban por ver para ver cómo han reaccionado, cómo han digerido su resultado, bueno o malo, ante las cámaras. Sí, porque además nos quedaban 3 candidatos que han sido significativos también. Uno, porque Ciudadanos se ha quedado fuera de la Asamblea de Madrid. Segundo, porque Mónica García se ha convertido en la segunda fuerza más votada en la Asamblea. Y tercero, Pablo Iglesias, que ha anunciado que deja todos sus cargos. Para eso, José Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Vamos a empezar por Edmundo Val. ¿Cómo ha visto al candidato de Ciudadanos? Bueno, pues muy interesante este protagonista. Porque lo lógico sería, dado que ha quedado fuera de la Asamblea de Madrid, podríamos verle como Gabilondo. Y no, ni mucho menos.
ha sido bastante firme, convincente y ha demostrado mucha fuerza en su discurso. Un detalle bastante interesante. Es decir, no asume tanto la derrota como la puede asumir Gabilondo. ¿Y Mónica García? Podemos pasar a Mónica García. En el caso de Mónica García, con lo que nos encontramos es que ha sido un discurso muy preparado. En general lo ha estado leyendo todo. De tal manera que nos tenemos que venir a los momentos iniciales donde las emociones salen mucho más libres por ella. ¿Y cómo la vemos? Feliz, sonriente, guiñando incluso un ojo y a pesar de que sus dos primeros mensajes verbales son para felicitar a Ayuso, que es su gran rival política, y en segundo lugar para recordar a las víctimas de COVID. De tal manera que no sería coherente esa sonrisa. ¿Pero qué ocurre? Que está muy feliz de sus resultados electorales, con lo cual la sonrisa se le dispara. Y el último en salir con un anuncio importante, Pablo Iglesias. Y efectivamente hemos visto a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es una persona que, digamos que su gran fuerza comunicativa es la voz. Es la mayor potencia de comunicación no verbal que tiene. Es la voz en cuanto a entonación, a volumen, a velocidad. Bueno, pues hoy lo hemos visto totalmente con un volumen bajo, una velocidad que ha hablado muy despacio, muy poquita gestualidad, cogiéndose ahí los dedos incluso y miradas bajas. Y observemos ese gesto que ya es también marca de la casa de Pablo Iglesias de ira o de concentración juntando las cejas. ¿Pero qué no hemos visto? ¿Qué es lo que a mí me parece más interesante? Bueno, pues una persona que se da de baja de la política, si lo ha decidido 10 minutos antes o una hora antes, ¿qué le veríamos? Tristeza. Es decir, la emoción esperada no me coincide con la emoción presentada, porque la emoción esperada sería la tristeza, la presentada no. ¿A qué conclusión podemos llegar con esto? Que es una decisión tomada hace tiempo y totalmente asimilada por su cerebro, de tal manera que en ese momento la tristeza no se dispara. ¿Y algún último apunte para concluir después de haberlos analizado a todos los protagonistas? Pues para concluir, si yo esta noche electoral que todos hemos vivido la tuviera que titular como si fuera un título de una película, sería Sonrisas y Consuelos. Porque lo de los consuelos de esta noche ha sido verdaderamente espectacular. He analizado muchas noches electorales. Bueno, pues consuelos tan numerosas y tan potentes como los que he visto esta noche, de Begoña Villacís hacia Edmundo Val, de Irene Montero hacia Iglesias o de Franco hacia Gabilondo, han sido muy, muy potentes. Por eso me quedo con Sonrisas y Consuelos. Pues, José Luis Martín Ovejero, muchísimas gracias, ya lo sabes, Silvia. Sonrisas y Consuelos, y eso que estamos en pandemia con algunos consuelos, pero vamos, ese es el titular de esta noche electoral. Bueno, pues con ese titular nos quedamos. Muchísimas gracias. Bueno, una última intervención en un titular a cada uno. Voy a empezar con Ignacio. Bueno, el que he dicho anteriormente, yo creo que es un triunfo inapelable del Partido Popular y sobre todo me queda la duda si esto es un paso definitivo hacia la recomposición de la derecha en España. Venga, vamos, Rodolfo. Yo creo que es un triunfo clarísimo de Ayuso, que el PP no debe interpretar como ya un triunfo en toda España, y creo que el PSOE debe empezar a pensarse si recuperar la fuerza que ha tenido como partido y no estar solo pendiente de lo que se decide en Moncloa. Carmen. Yo creo que Ayuso, que ha arrasado, por supuesto, ya hemos visto el mapa, ¿no? Es tremendo. Yo creo que tiene que ir a gobernar en solitario, a no necesitar exactamente a Vox, que está muy bien si quiere abstenerse y tal, pero yo creo que Ayuso tiene que ir porque estamos en un momento en el que no puedes permitirte discusiones de te voto, no te voto y para que te vote tienes que hacer no sé qué. No, estamos en que necesitamos un gobierno en Madrid que asuma y siga asumiendo la gestión de la pandemia y la gestión de la economía, que va a ser todavía muy duro el trecho que queda, y se necesita un gobierno fuerte y un gobierno que no esté teniendo que mirar a ver si estoy haciendo lo que debo o necesito todo el rato a alguien para que me apoye. Pilar, dar ese salto que ha dado Ayuso es dificilísimo en política, ha doblado en escaños, arrasa, es el titular. Es muy buena noticia que no necesite a Vox, buena noticia para Madrid, para España y para España en Europa, que no esté la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Madrid condicionado por la ultraderecha. Y se han votado dos gestiones, la de Ayuso desde la derecha y la de... Y no es un titular menor lo que ha pasado en Más Madrid. Ha sorpasado, aunque ese verbo no existe, ha rebasado
a Gabilondo, que sacaba 17 escaños sobre Más Madrid. Ha votado la izquierda la gestión de un nuevo liderazgo, que es el de Mónica García, y se han votado dos liderazgos, dos mujeres, que es muy distinto a los liderazgos que conocíamos hasta ahora. Más Madrid ha puesto una agenda distinta en la izquierda encima de la mesa, y el PSOE va a tener que pensar en esa agenda, no solo en Madrid, sino también en el gobierno, porque se está quedando un PSOE un poco anquilosado en una agenda socialdemócrata un poquito vieja, como han votado los electores de izquierdas. Venga, Javier, cierras tú. El espectacular triunfo de Ayuso da alas al Partido Popular, arrasa a Pedro Sánchez, Ayuso, pero saca 1.400.000 votos también a Pablo Iglesias, que es el otro gran perdedor de estas elecciones. 44% del PP, Pablo Iglesias 7%. Lo dejo ahí. Por cierto, Pablo Iglesias dijo hace tres días que hable la mayoría contra los nazis y los corruptos. Parece ser que la mayoría ha hablado. Y puestos a pedir dimisiones, vuelvo a insistir, el señor Tezanos se ha retratado y deje de utilizar el dinero público de todos para el beneficio en campañas electorales de un partido. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a repasar los resultados con el 99,93% de los votos escrutados, prácticamente el 100%. El Partido Popular suma 35 escaños, se coloca en los 65. Mónica García, segunda fuerza política, 24 escaños, empatando con el PSOE de Gabilondo, 24 escaños, se deja 13. Vox sube 1, llega a los 13. Unidas Podemos sube 3 hasta los 10. Ciudadanos desaparece de la Asamblea de Madrid. Estos son los resultados de la noche. Vean ustedes cómo han vivido los líderes políticos esta noche electoral apasionante. Enhorabuena a los madrileños, que han ejercido en masa, con una altísima participación, su derecho a voto, que han hablado y que se han pronunciado en las urnas. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado a través de las redes sociales, en su casa. Gracias por habernos acompañado en esta noche tan especial. Hoy ya no es 4 de mayo, es 5 de mayo. Y en Telemadrid va a seguir, dentro de tan solo unas horas, el análisis y, cómo no, la información. Muchas gracias, Madrid. Buenas noches. Gracias por haber hecho historia. Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, con la bandera de la libertad. ¡Viva Madrid y viva España! Obviamente no lo he logrado. No lo he logrado, a la vista de los resultados, y lo lamento. Creo que los datos son malos, ¿no? Claramente, el bloque progresista ha perdido espacio. Asumimos este compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa y el cambio en la Comunidad de Madrid. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Y este es el comienzo de un cambio de rumbo para toda España. Y aunque el resultado de esta noche sea un mal resultado, mañana nos vamos a levantar para seguir trabajando por lo mismo. Hoy en Esto es Otra Historia nos venimos al Thyssen para hacer un...